Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Anthony Bucar y en calidad de organizador, contando con el apoyo del doctor Edgar Ríos Morales como coorganizador, nos da mucho gusto contar con su asistencia para inaugurar la edición 2022 del BioSinvest. Este año escucharán a ponencias científicas de hasta 10 departamentos diferentes sobre los últimos avances que ha logrado realizar el área biológica y de salud del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, o en corto, SINVESTAV. Para lograr organizar este evento, hemos contado con el apoyo de varias personas que queríamos agradecer. El director general, doctor José Mustre de León, el secretario académico, el doctor Gabriel López Castro, el área de CGSTIC, Servicios de Cómputo e Informática, Ángel Vega Villalobos, Eric Noel Martínez Domínguez y Magdalena Morales Carvajal. También a Víctor Juárez Lomán del área de difusión. Les invitamos a consultar la página web del BioSinvest, biosinvest.com, para enterarse de los programas y de todas las sesiones y de los correos de contacto de los diferentes departamentos involucrados. Esperemos que les gusten y que querían integrar uno de los grupos de investigación para incorporarse a uno de nuestros programas académicos de maestría o de doctorado. For people joining us from around the globe, we hope that our academic program will be appealing to you and that you decide joining one of our research groups to further your education by pursuing a master or doctorate degree. More info at biosinvest.com. Bienvenida, bienvenue, welcome, Nulana Boulet. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy el doctor Enrique Hernández González, el coordinador académico de biología celular. Soy el que va a estar aquí llevando todo esto parte del departamento de biología celular. Les agradezco su asistencia. Como ustedes ya vieron, nuestro programa, tenemos varias presentaciones, cosas que vamos a presentarles. Esperemos que sea de su agrado. Y empezamos primeramente con un tema que nos parece muy importante, que es la historia de la creación del Departamento de Biología Celular y que va a estar a cargo de nuestro decano, el doctor Saúl Villa Treviño. Doctor, lo dejamos a cargo. ¿Abro la presentación? ¿Dónde la tengo? No, la presento. Sí. Listo, doctor. Estoy abriendo mi presentación. Hazlo grande. ¿Qué señales ahí no se abre directamente? Uy, es que no creo que no pasa. Su dedito. ¿Qué? Su dedo. Está.
¿Puede preguntar si tiene su presentación? Creo que ya estamos listos. Se ve bien. Este día es muy importante para nosotros. Año con año, el Departamento de Biología Celular abre sus puertas para dar la bienvenida a jóvenes inquietos como ustedes que se asoman a nuestro departamento en busca de información dónde hacer los posgrados. Yo soy el investigador emérito, el más antiguo, por no decir el más viejo, y he sido testigo y protagonista en el desarrollo del departamento. Tengo el honor de ser el que primero el fundador de este departamento, y les voy a platicar a ustedes algunos de las situaciones que fueron determinantes para la creación de nuestro departamento. Ya. Ustedes ven aquí siete, me voy a referir a siete circunstancias que fueron determinantes en la creación de nuestro departamento. Y eso ocurre en un periodo de 20 años, desde 1959 hasta 1979, que es cuando termino mi periodo de jefatura del departamento. Entre estas circunstancias está un proyecto de escuela de posgrado a nivel nacional. Esto tuvo que ser canalizado y enviado a la presidencia, y hubo un acuerdo presidencial en la creación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 61. Una actuación muy importante fue el nombramiento del director, que según las indicaciones del presidente tenía que ser un científico mexicano de renombre. Y no solamente eso, también qué sucedía en el resto del mundo en relación a la biología celular. Una vez establecido el SIMVESTAB, fue determinante el establecimiento de los primeros departamentos del SIMVESTAB y en especial el departamento de bioquímica. Y finalmente, el periodo que a mí me tocó ya fue la estructuración del departamento de 1966 a 1973. Y este señor que ven en la diapositiva, y este señor con mayúsculas, es el ingeniero y doctor Manuel Cerrillo Valdivia. En octubre de 59, Manuel Cerrillo estaba trabajando en los laboratorios de investigación electrónica del MIT, una institución muy connotada a nivel internacional, yo creo que una de las mejores instituciones científicas. Y en ese entonces, el ingeniero Méndez de Ocurro, Eugenio Méndez de Ocurro, era director del Instituto Politécnico Nacional. Y en una carta que le envía, le dice, y voy a leer textualmente, hace 22 años formé la escuela de graduados de la vieja y querida Xime, que lamentablemente murió por inanición debido a la falta de visión de los directores de la misma. Eugenio Méndez de Ocurro le pidió a Manuel Cerrillo un proyecto similar y ni tardo ni perezoso, en un tiempo corto, le envió 15 páginas a renglón seguido con el proyecto de escuela de posgrado. Ese proyecto quedó en manos del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro,
que era el director del Instituto Politécnico Nacional. Este fue negociado entre estas tres personas que ustedes ven. En medio está el ingeniero Bravo Aguja, que fue el subdirector de investigación tecnológica, que había sido designado en 1958 para promover las políticas del presidente del desarrollo tecnológico para, en parte, paliar un poco el impacto de las importaciones. Y a la derecha está el secretario de Educación, el doctor Jaime Torres Bodet. Y estos tres personajes tuvieron mucho que ver, porque entre ellos se aceptó este protocolo y se condujo a presidente Adolfo López Mateos. Y el presidente aceptó el proyecto, le ofreció el proyecto al doctor Cerrillo para que él dirigiera esta escuela de posgrado, y en noviembre de 1960 se firmó el decreto de creación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Pero este fue un decreto que no en el que no estuvo de acuerdo el primer director del Centro de Investigación. Pero voy a ir un poco atrás. ¿Cómo es que se elige al doctor Arturo Rosenbluth como director del Sinvestav? El ingeniero Méndez Docurro tenía como amigo a un investigador extraordinario de Harvard, Norberto Wiener, que fue el creador de la cibernética. Y él propuso que en México existía un extraordinario científico, el doctor Arturo Rosenbluth, que estaba como investigador en el Instituto Nacional de Cardiología. Rosenbluth estuvo en Harvard y era el que debía ocupar la silla de fisiología después del el periodo de Cameron. Pero surgió la Segunda Guerra Mundial y los investigadores que no eran de nacionalidad americana tuvieron que abandonar el país. Y al doctor Rosenbluth se le ofreció la posición en Minnesota siempre y cuando tuviera la ciudadanía americana, pero él optó por mejor regresar a México y establecerse como investigador aquí. Y él fue el que puso como en juego su renuncia, que él quería que el centro de investigación fuera autónomo y tuviera independencia. Y se aceptó su proposición y en abril de 1961 se crea y se reporta el decreto de creación del Sinvestav. Y voy a leer para que vean la diferencia que hay en los decretos. Se crea el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional como organismo descentralizado de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto le da independencia al Sinvestav, que tendrá como objeto preparar investigadores, profesores especializados y expertos en diversas disciplinas científicas y técnicas, así como la solución de problemas tecnológicos. Se crea el centro y cuatro departamentos se crean, dentro de ellos el departamento de bioquímica, que tuvo que ver mucho, pues fueron estos los profesores del departamento de bioquímica
que visionariamente decidieron establecer el Departamento de Biología Celular. Estos dos personajes que aparecen en la diapositiva, que son el doctor Manuel Ortega Ortega, terminó su doctorado en el MIT y él participó en alguna de estas reuniones que tuvieron el doctor Cerrillo y el ingeniero Méndez de Ocurro. Y Fernando Bastarrachea, que era un geneticista, que ellos dos tuvieron mucho que ver en la creación del departamento. Pero, ¿qué estaba ocurriendo fuera del país en relación a la biología celular? El conocimiento de biología estaba en gran ebullición. Y hubo dos investigadores que realmente se distinguieron muchísimo. Uno de ellos es el que aparece en esta diapositiva, que fue el rumano George Emil Palade. Y él, voy a leer lo que dice, él recibió el premio Nobel en 1974. Y dice lo siguiente: George Emil Palade es un biólogo rumano nacido en Lasis, que fue considerado un genio. Y así lo confirma la Fundación Nobel en Estocolmo, contribuyendo al conocimiento de la biología mundial, y es considerado el biólogo celular más influyente de todos los tiempos. Él, entre otras cosas, se enfocó en los organelos de la célula y ver no solamente la estructura, sino el funcionamiento. Y uno de sus grandes descubrimientos fueron los ribosomas y el retículo endoplásmico de la célula. Y esto ocurrió alrededor de 1955. Otro eminente biólogo celular fue el argentino Eduardo de Robertis, que también hizo estudios en Francia, en el MIT, en la Universidad de Chicago, y se distinguió por sus estudios en las vesículas de las células nerviosas, en la transmisión y también en la secreción tiroidea, en qué organelos estaban involucrados en esto. Y escribió un libro que fue traducido en varios idiomas y, curiosamente, ese libro empezó como un libro de citología general y terminó como biología celular. Ese era el transcurso de la evolución del el conocimiento biológico en ese tiempo. Y curiosamente, una de las revistas más importantes también en Estados Unidos, que era la revista de la Biofísica y Biochemical Cytology, se convierte en biología celular, o sea, en Cell Biology. Y de Robertis también fue postulado al Premio Nobel. Y estos dos grandes investigadores fueron determinantes en el establecer la biología celular como una línea del conocimiento. Y aquí yo llego en 1966 al departamento y me uno al doctor Manuel Ortega y a Fernando Bastarrachea, y en 1967 no se forma el departamento de biología como tal, sino se forma un departamento que lleva el nombre de genética y biología celular, en donde había profesores en ambas disciplinas y cada uno se comportaba con su currículum en la línea adecuada, pero estábamos juntos en un departamento. Yo recibí en 1971 el nombramiento de jefe del Departamento de Biología Celular
de genética y biología celular, en donde confluíamos estos dos departamentos, y una de mis primeras invitaciones a ser parte de este departamento fue a quien aparece en estas fotografías, al doctor Marcos Rotkin, que estaba en el Instituto Nacional de la Nutrición, y es un investigador que estaba encaminado en el estudio de la fibrosis hepática. El doctor Martínez Palomo, que era el jefe del Departamento de Microscopía Electrónica del Instituto Nacional de Cardiología, y que estaba involucrado en el conocimiento comparativo de la célula cancerosa, la estructura de la célula cancerosa. También se unió al departamento el doctor David Ehrlich, un fisiólogo que estaba involucrado en el estudio de la transmisión iónica a través de la membrana. Y en este periodo de 1970-71, este era el grupo de profesores de este departamento de genética y biología celular. En 1973, en febrero, me nombran ya jefe del Departamento de Biología Celular y formalmente se separan los dos departamentos. Es aquí cuando invito a cuatro profesores a ser parte del departamento. La doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, que tuvo su doctorado en la Universidad de California. Después hizo un postdoc en Ginebra, Suiza, con un investigador muy renombrado, Kripa. Hicieron estudios en la síntesis de proteínas y la determinación de los de RNA mensajeros en esta síntesis de proteína de microtúbulos. Estas fueron publicaciones hechas en la revista Nature. Isaura Mesa posteriormente fue la primera mujer jefa del departamento y ella estaba involucrada precisamente en el estudio del citoesqueleto. Rubén López Revilla, egresado de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, después egresado del Departamento de Genética y Biología Celular, y después de hacer un postdoc con Renato Dubé con La Joya en California. Una cosa interesante es que Renato Dubé, un poco tiempo después de que Rubén López Revilla estuvo con él, le fue otorgado el premio Nobel. Rubén López Revilla fue pionero en la creación de cultivos axénicos de la amiba, que permitió realmente el estudio a largo plazo de este parásito. A la derecha tenemos a Jesús Calderón Tioco, que egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y después hizo su doctorado en la Washington University con uno de los inmunólogos más renombrados. Y él vino a sentar las bases de inmunología al Departamento de Biología Celular. Y José Luis Aborrío, que egresado del Departamento de Bioquímica, hizo su doctorado en el Departamento de Bioquímica del Sindestad, y estuvo haciendo su posgrado en Suecia, en Uppsala, en el área de biología celular, en la síntesis de proteínas de células eucarióticas. Y esto obviamente consolidó enormemente al Departamento de Biología Celular. Y las dos últimas contrataciones de mi gestión como jefe de departamento fueron Adela Mújica Miranda, que hizo su maestría, fue egresada del Departamento de Genética y Biología Celular, y ella estaba muy interesada en el área de reproducción animal y se fue al Centro Médico Nacional hacer sus estudios de doctorado y luego se incorporó al Sindestab. Y ella
se creó una escuela muy importante en el área de biología de la reproducción. Y Walid Khoury Khalkhouchi, un joven brillante investigador que ingresó al departamento en un programa que teníamos para aquellos jóvenes que ya estaban comprometidos a la investigación, que se inscribieran directamente sin llegar a hacer una licenciatura. Y él entró en este programa, se recibió, fue el primer doctorado del Departamento de Biología Celular. Después se fue al MIT, donde hizo un posgrado con el doctor en los laboratorios del doctor Howard. Y regresó al Departamento de Biología Celular, donde ha estudiado su campo de diferenciación celular. Y señores, estos son los 10 investigadores que formaron entre 1966 y 1979 uno de los departamentos más distinguidos de Latinoamérica, el Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Agradezco las gracias por su atención y reitero, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su valiosa información, por su presentación. No hubo preguntas, pero bueno, a continuación tendremos algunas palabras de nuestro jefe del departamento, el doctor Guillermo Elizondo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí. Bueno, voy a compartir mi presentación. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Elizondo, soy investigador de este departamento y soy actualmente el jefe del mismo. Antes de hablarles un poquito de la historia de la biología celular y de lo que es el departamento actualmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle un agradecimiento a dos actividades esenciales, actividades humanas. En este contexto, pues que todo el mundo, sin excepción, ha sufrido, que es la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son dos de estas actividades que creo que todos debemos de agradecerles? Uno es a la cultura, ¿no?, que nos permitió durante este periodo de 2 años y que parece ser que ya estamos viendo luz saliendo de esta situación, pues nos permitió que no fuera tan difícil esta situación que vivimos todos en este encierro. La cultura vista a través de los libros, la música, el cine, videojuegos, como lo quieran ver, nos ayudó a tragar esta terrible situación que hemos vivido en estos, como insisto, 2 últimos años. Por otro lado, también habría que agradecerle a la tecnología y a la ciencia. La tecnología, bueno, las ciencias de la comunicación realmente nos apoyaron muchísimo. Creo que a pesar de haber estado aislados, inclusive varios de nosotros probablemente nos comunicamos más que antes. Entonces, un agradecimiento, por supuesto, a este tipo de ciencias y al resto de las ciencias, particularmente pues a las ciencias biológicas, que en un periodo de tiempo muy, muy cortito, 2 años, ¿no?, pudieron identificar al virus, cómo se transmitía, cómo evaluar o diseñar técnicas para detectarlo, tener vacunas y finalmente tener medicamentos para tratarlo. Entonces yo creo que debemos de ser muy conscientes que estas dos actividades humanas son fundamentales para nuestra sociedad. Y como alguna vez dijo un gurú del rock en español, Gustavo Cerati,
pues yo quisiera darle las gracias totales a estas dos actividades. Ya he entrado en tema, les voy a hablar un poquito acerca de la historia de la biología molecular para finalmente platicarles de nuestro departamento, cómo está conformado. Bueno, pues la historia de la biología molecular la podremos fechar en el siglo XVII, cuando esta persona muy conocida, Van Leeuwenhoek, que era un comerciante holandés, fue el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios, cuya, pues, todo el mundo conoce este microscopio, diseñó él. Y la historia de la biología lo considera el precursor de la biología experimental, por supuesto de la biología celular y de la microbiología. Hubo varios otros actores, de los cuales voy a platicar brevemente, que contribuyeron al establecimiento de la biología celular como una disciplina. Uno de ellos es Robert Hooke, un inglés también del siglo XVII, que escribió un libro, que es el que estamos viendo aquí, Micrografía, en el que aparecieron por primera vez dibujos de imágenes tomadas por un microscopio óptico que tenemos aquí, que por cierto, él fue el que lo construyó, él fue el que lo diseñó. Este libro, de hecho, se convirtió en un bestseller, fue probablemente el primer bestseller científico que publicó nada más y nada menos que la Royal Society, que por cierto es o fue o es, porque todavía existe, la primera sociedad científica que existió. Otros integrantes famosos, por ejemplo, fue Newton, ¿no? También habría que comentar que fue precisamente Robert Hooke quien acuñó el término célula a las células. El término célula proviene del latín, significa célula, y en diminutivo cella, que es como significa un hueco, un espacio pequeño. Y bueno, ese término lo utilizó para describir, como pueden ver aquí en estas fotografías de un corte de un corcho, estos pequeños espacios. Más adelante, en el siglo XVIII-XIX, este médico alemán llamado Robert Brown, sobre todo conocido por la descripción de lo que llamamos el movimiento browniano, que si recuerdan es el movimiento aleatorio de las partículas, pues resulta que también hizo un descubrimiento utilizando los microscopios ópticos, al cual describió como un corpúsculo, ¿no? Y pues en el interior, esto lo hizo en plantas, en células vegetales, y pues se desconocía la función de dicho corpúsculo, que era nada más y nada menos que el núcleo, ¿no? Y a partir de entonces se empezaron a describir otras estructuras celulares. Por ejemplo, tenemos a Rudolf von Köhler, al cual se le acredita el descubrimiento de las mitocondrias, aunque probablemente fue un hecho colectivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay varios nombres o términos que se refieren a las mitocondrias, como por ejemplo el blefaroplasto. Köhler anotó la presencia de estos gránulos en células musculares de insectos, a los cuales denominó sarcomas. Y luego tenemos a Purkinje, que también pues fue muy famoso porque describió las fibras de Purkinje que conectan los impulsos eléctricos en el corazón entre aurículas y ventrículos. Pero él también describió a lo que hoy denominamos como el citoplasma. En el siglo XIX, otros científicos, naturalistas, médicos, contribuyeron a postular lo que ahora conocemos como la teoría celular. Está Schneiden, que era un botánico, Schwann, que también era alemán, como Schneiden, naturalista, y de Prusia, Virchow. Y ellos, en su conjunto, hicieron ciertas observaciones que llevaron a la planteamiento de la teoría celular, que dice que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo,
La célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Ahí está contenido el material genético y de las células provienen células preexistentes mediante la división celular. Ahora, la biología celular moderna, pues en realidad es una disciplina que yo diría que integra muchas otras disciplinas, ¿no? El conocimiento y las técnicas de muchas otras disciplinas. Porque la célula en sí, pues viene siendo como el objeto de estudio, el objeto de deseo de la mayoría de las disciplinas biológicas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en ellas, como comentaba anteriormente, se contiene el material genético. Además, en ella existen varios procesos celulares de gran importancia, todo lo que viene siendo las reacciones enzimáticas, todos los procesos bioquímicos, procesos moleculares. Son precisamente las células en las que son afectadas por el medio ambiente a través de varios agentes tóxicos o por... Entonces, justamente es en la célula donde se integra lo que viene siendo la vida, ¿no? La biología, tal cual, ¿no? Con todos sus procesos, y es justamente la célula la que responde al medio, al ambiente, a través de diferentes procesos que identifican esta interacción con el medio. Y por lo tal, yo creo que a la biología celular la podríamos definir como lo que les muestro aquí, que es una disciplina dinámica, cambia constantemente con el tiempo en función a los nuevos descubrimientos y conocimientos, donde convergen varias disciplinas, la citología, la bioquímica, la genética, la biología molecular, la toxicología, la farmacología, la fisiología, la patología. Por eso digo que la biología celular realmente es una disciplina muy, muy completa que integra la información y además genera información en diferentes áreas, en diferentes disciplinas. Y por supuesto, el objetivo es estudiar las propiedades, funciones y estructuras de los componentes celulares e investigar cómo se da esta interacción entre células con diversos factores ambientales. El Departamento de Biología Celular o nuestra planta académica está conformada por 16 profesores, que algunos de ellos les van a dar alguna plática, ya conocieron al doctor Saúl Villa Treviño, y yo estoy seguro que van a conocer, espero muy pronto presencialmente, al resto de nuestra planta académica, que se han formado o que nos hemos formado en diferentes instituciones, la mayoría nacionales de alto prestigio, ya a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Por supuesto, está el CIMVESTAB, está la UNAM, otras universidades nacionales como la Universidad de Guadalajara y la Veracruzana, que también son muy prestigiosas, el Politécnico Nacional, ¿no? Y algunas otras universidades en el extranjero. Nuestra planta académica, prácticamente todos hemos realizado al menos una estancia postdoctoral en instituciones en el extranjero, alrededor del mundo. La mayoría, si no es que todas, muy importantes y muy prestigiosas, como pueden ver en esta transparencia. ¿Cuál es la misión del departamento? Bueno, pues una muy importante es generar conocimiento científico. Y por supuesto, la difusión de este. Lo hacemos a través de publicaciones de artículos en revistas internacionales de alto prestigio. Lo hacemos a través de pláticas y simposios en los que participan tanto nuestra planta académica como nuestros estudiantes, a través de la presentación de pósters en congresos, ya sean nacionales o internacionales. Nos es muy importante y es fundamental para nosotros la formación de recursos humanos de alto nivel académico, que de esto les va a hablar un poco más adelante cuando termine mi plática el doctor Enrique Otón, que es, como ustedes ya deben de saber, el coordinador académico de nuestro programa. Y cuando se puede,
utilizamos esta generación de conocimiento que esencialmente es básico, es utilizado la aplicación de este para producir desarrollos tecnológicos que puedan solucionar algunos problemas. Y como ejemplo les pongo aquí el desarrollo que se llevó a cabo en este departamento del cultivo de tejido de piel. Es una tecnología que actualmente se utiliza no solo en México, sino alrededor del mundo para poder hacer implantes, sobre todo en personas que han sufrido quemaduras. También en el departamento se han desarrollado vacunas, por ejemplo, esta vacuna que se llama Sovaq, que es para tratar una enfermedad conocida como el ojo azul, que se da en los cerdos, producto de una infección de un virus que se llama el rubulavirus, y que provoca en los cerdos, en los puercos, entre otras cosas, una falla reproductiva en los adultos, lo cual pues, es un problema para la producción de estos animales. Ocasionalmente tienen un problema en la córnea que se las pone un poco opaca, de ahí el nombre de enfermedad del ojo azul. El caso es que aquí en el departamento se diseñó una vacuna y gracias a esta vacuna pues, se ha podido controlar esta infección. Como pueden ver en esta transparencia, las líneas de generación y aplicación de conocimiento son bastante diversas, ¿no? Incluyen la biología de células epiteliales, biología del cáncer, del citoesqueleto, biotecnología médica y veterinaria, biología molecular, diferenciación celular, inmunología, interacción huésped-parásito, microbiología, motilidad celular, patología del sistema nervioso, regulación de la expresión genética, receptores membranales, reparación tisular, transducción de señales. O sea, como pueden ver, es muy diversa, muy amplia, lo cual, insisto, no está hablando de la capacidad que tiene el departamento de integrar muchísimas disciplinas. Pues contamos con equipos básicos, todo laboratorio tiene los equipos básicos para poder funcionar, pero también contamos con algunos equipos departamentales muy importantes. Contamos con dos unidades de microscopía confocal, esta última recientemente adquirida hace alrededor de 2 años, en la cual además vamos a tener la capacidad, entre otras cosas, de poder hacer determinaciones en tiempo real. Contamos, por ejemplo, con un plasmón de resonancia superficial que evalúa en tiempo real la dinámica que hay entre las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, carbohidratos, por ejemplo. Recientemente acabamos de adquirir un sistema, pero recientemente lo acaban de instalar probablemente hace 2 semanas, sistema de detección de imágenes por bioluminiscencia y fluorescencia, que nos va a permitir in vivo, ¿no?, utilizando modelos murinos como ratones y ratas, evaluar, por ejemplo, el crecimiento de tumores o evaluar el desarrollo de diferentes infecciones, ¿no? Esto prácticamente es un equipo único en este centro de investigación. Y, por supuesto, contamos con otros equipos comunes que son importantes para el uso del día a día, como vienen siendo centrífugas preparativas, ultracentrífugas, equipos para evaluar expresión genética de tiempo real o diferentes tipos de microscopios. Por supuesto, tenemos acceso a varios servicios que da el SIMVESTAB, que son de muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Central es una de las mejores bibliotecas, si no es que la mejor en relación a publicaciones y journals científicos. Contamos con un bioterio, que si algún día lo pueden visitar, se van a quedar impresionados. Es de verdad de talla mundial, ¿no? Contamos con unos laboratorios centrales en los cuales tenemos acceso a varios tipos de servicios, como el poder usar espectrofotometría de masas, microscopía electrónica. Se cuenta con un nanoscopio
electrónico que me parece que en toda América existen dos o tres, ¿no? Unidades de citometría, entre otras cosas. Se cuenta con una colección nacional de cepas microbianas y cultivos celulares. El departamento, pues además, por supuesto, cuenta con una gran cantidad de colaboraciones a lo largo y ancho de México. Como pueden ver, colaboramos con muchísimas universidades, con algunos centros de investigación del CONACYT, con varios hospitales y con varios institutos nacionales de salud. A nivel mundial, pues no es la excepción. Como pueden ver, hay una gran cantidad de colaboraciones con diferentes instituciones de Estados Unidos. La lista es grande, es obvio, Estados Unidos es nuestro vecino y es el país que produce más ciencia y tecnología del mundo. Pero, por supuesto, contamos colaboraciones con otras instituciones en América, con Canadá, con Cuba, con Chile, con Brasil, con Argentina. Europa no es la excepción, está el Reino Unido, está Francia, está España, con Dinamarca, con la República Checa, inclusive en Asia, ¿no? Está Estambul, Turquía, pues, Corea del Sur, Tailandia, Hong Kong y pues Australia. Entonces, como pueden ver, la capacidad de colaborativa de nuestro departamento es bastante buena, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Prácticamente con esto termino mi intervención. He de decirles que me da mucho gusto que estén interesados en la ciencia. Necesitamos científicos. Son los científicos los que hacen o generan el conocimiento que, entre otras cosas, como decía al inicio de mi charla, nos han permitido solventar esta pandemia. Y son los científicos que actualmente hacen ciencia junto con los estudiantes que son ustedes, que eventualmente se van a convertir en científicos y que eventualmente van a formar estudiantes. Les agradezco mucho su interés en esta actividad y espero verlos a muchos de ustedes en los próximos meses caminando en nuestro departamento. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. Gracias, doctor Guillermo. Bueno, no hay preguntas. A continuación, bueno, yo les voy a hablar acerca de nuestro programa, cómo está este programa diseñado, qué son los requisitos que se requieren para entrar al programa y bueno, el tipo de alumnos que entran a este programa. Bueno, primero les comento que no se ve la presentación, ¿verdad? Déjenme ponerla. Compartir. Aquí está. La primera parte es, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Ya algo les comentó el doctor Guillermo acerca de esto. Aquí podemos verlo un poco más, que es la generación de conocimiento científico y su difusión nacional e internacional. Esto es a través de revistas internacionales y nacionales donde publicamos todas nuestras investigaciones, patentes y una serie de cosas que hacemos nosotros. Y además, algunos... ¿cómo se llama? Difusión que hacemos de nuestras investigaciones a nivel más sencillo, ¿no? En revistas de difusión. ¿Qué es lo que hacemos? Formación de recursos humanos de alta calidad, de alto nivel, específicamente en el área de biología celular, en todas las áreas de las cuales ya el doctor Guillermo les había comentado. Estas investigaciones, pues no solamente generan conocimiento, también estos conocimientos sirven para la producción de desarrollos tecnológicos, como también ya les comentó el doctor Guillermo, y muchos de estos se han aplicado para la solución de problemas sociales y algunos culturales del país.
Nosotros tenemos dos posgrados, uno de maestría y uno de doctorado. Estos dos posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, antes llamado PNPC, ahora llamado Sistema Nacional de Posgrados, esto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estos están... son de nivel de competencia internacional desde 2006. Esto es gracias a la calidad de las investigaciones que se hacen, al nivel académico de nuestros estudiantes, al nivel de nuestros investigadores y al número de egresados que tenemos, que estamos formando constantemente. En la actualidad tenemos 514 egresados de maestría y doctorado desde 1973 hasta el 2022. De estos, 186 son doctores en ciencias, 328 son maestros en ciencias. De estos, bueno, hemos tenido alumnos de muchos países. Tenemos alumnos egresados tanto de Colombia, Cuba, Ecuador, España, Pakistán, alumnos de diferentes países del mundo. Actualmente tenemos 17 alumnos de maestría activos y 50 alumnos de doctorado. De algunos de ellos ya próximos a graduarse. Aquí les muestro nuestra plantilla de profesores. Como les decía, nuestra plantilla es de alto nivel porque muchos de ellos pertenecen a, o casi todos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Muchos de ellos son nivel 3. Tenemos un número bastante grande de profesores en el nivel 3 del SNI. Uno de ellos, el doctor Saúl Villa Treviño, que fue nuestro primer expositor, es emérito en este sistema. Tenemos otros más que son de nivel 2 y nivel 1. Pero como ven, nuestra plantilla es bastante fuerte en diferentes campos de la biología celular. ¿Qué tipo de alumnos recibimos para estos programas? Nuestros candidatos generalmente vienen de carreras biomédicas o afines, tales como biología molecular, medicina, ingeniería bioquímica, ingeniería en biotecnología. Algunos son químicos, bacteriólogos, parasitólogos, químicos, farmacobiólogos, médicos, veterinarios y hasta odontólogos. Hemos recibido y podemos recibir. Generalmente el requisito que les pedimos para que puedan ingresar a nuestra maestría es un promedio de 8 en sus estudios profesionales. Y algo muy importante es disponer de tiempo completo y exclusividad para realizar la realización del programa. Esto es porque este programa es de alto nivel y requiere de este tiempo completo y además porque se les otorga siempre una beca, la cual nos exige que sea de tiempo completo y exclusividad su desarrollo. ¿Cuál es el mapa curricular para que sean admitidos a esta maestría? Bueno, primero aquí vamos a ver las fechas que tenemos actualmente para poder entrar. Tenemos que se entregan la solicitud de documentación el 27 de mayo de este año. Se hace un examen de ingreso. Este debe ser aprobado y este se va a realizar el 30 de mayo de este año a las 10. Va a ser en línea, esto por la pandemia nos ha exigido hacerlo de esta manera. De una vez que son aceptados o que han pasado este examen de ingreso y han entregado sus documentaciones, están completas, se toman dos cursos propedéuticos. Esto es más o menos en un mes, julio-agosto, que son química orgánica y matemáticas. Estos requieren una calificación mínima aprobatoria de 8 en ambas materias. Una vez que los alumnos han pasado estas materias o han aprobado con esta calificación estas dos materias, se hace una aceptación oficial como estudiante del Departamento de Biología Celular y entonces son inscritos a nuestro programa de maestría en el primer semestre. Aquí podemos ver
la currícula de las materias que se van a tomar. Empezamos con bioquímica. El primer curso es bioquímica, nuestro segundo curso es el de biología celular. Tenemos otro más que es tópicos selectos de inmunología en biología experimental y métodos de investigación en biología. Esto es el primer semestre. Durante el segundo semestre llevan otras materias más avanzadas, que es regulación de la expresión genética, introducción a la genómica, a la proteómica y a la bioinformática, un curso avanzado de biología celular, bases moleculares de la comunicación celular, diferenciación celular. En esta diferenciación, bueno, se tocan diferentes aspectos, entre ellos cáncer. Una vez que han cursado sus materias, aquí hay que comentar que las materias son exhaustivas, es decir, en este periodo no se entra al laboratorio, dado que los cursos son intensivos y requieren de mucho tiempo para poder realizarlos, y se lleva un curso casi mensualmente. Una vez que se han llevado estos cursos y se han aprobado, también igual se requiere de un mínimo de 8, de promedio de 8 en cada curso. Se pasa a lo que sería la realización del proyecto experimental de la tesis, que nos va a llevar un año. En este caso, lo primero es seleccionar en el tercer semestre el director de tesis de nuestra plantilla de profesores y se establece un proyecto experimental. Se selecciona un comité tutoral para poder revisar este proyecto de tesis y se inicia con el proyecto experimental. Trabajo experimental, el primer seminario que se va a dar va a ser a finales de este tercer semestre y se va a presentar el proyecto de tesis por escrito y en forma de seminario. Se presenta al comité tutoral y se presenta también a todo el departamento. En el cuarto semestre se continúa con el trabajo experimental. Se hace una presentación ya de un seminario de avance. Esto más o menos es en abril-mayo. Se inicia con la escritura, después de ese seminario, se inicia con la escritura del trabajo de maestría. Y una vez que se ha realizado, se ha revisado por el comité tutoral, entonces se hace el examen de grado, se hace todo el trámite para hacer el examen de grado y la evaluación y una evaluación en el caso de querer continuar al doctorado. Esto es para nuestra maestría. En el caso de nuestros, aquí podemos ver algunos de los criterios para lo que sería la admisión al doctorado. Generalmente nuestros alumnos pueden ser que cursaron nuestra maestría, son admitidos a este doctorado, pero los criterios que tenemos son los siguientes. El criterio es, el primero es determinar la capacidad del estudiante para proseguir al programa de doctorado. Esto es, se analiza su trayectoria académica del estudiante durante el trabajo de maestría, se ve la calidad de su trabajo experimental y la defensa de este trabajo en un seminario departamental. Aquí podemos ver que solo los estudiantes seleccionados por el comité de evaluación en el examen de maestría podrán continuar con el programa de doctorado. No necesariamente todos van a poder continuar. El programa de doctorado en ciencias, en especial de biología celular, en este caso está orientado para ya preparar investigadores de alto nivel en el grado con doctorado en ciencias que puedan continuar ya sea con sus estudios o integrarse a otros grupos de investigación o también a la academia, es decir, puedan dar clases en alguna universidad o algún otro instituto. Tenemos dos tipos de estudiantes que podemos aceptar para nuestro doctorado. Los estudiantes que se han egresado de nuestra maestría, esto se hace a través de una invitación que se le hace para poder continuar al doctorado. Ellos van a entregar su solicitud de admisión, entregan toda su documentación y son aceptados. Pero también podemos
aceptar estudiantes de otros departamentos o de otras maestrías, de otras instituciones. En este caso, ellos van a entregar una solicitud de admisión, van a hacer un examen de admisión escrito en inglés y van a defender ante el departamento, ante un comité, su trabajo de maestría. En base a esto se les va a calificar y se les puede aceptar para la maestría, para iniciar el doctorado en nuestro departamento. En este caso, bueno, también tendrán que entregar su documentación y serán finalmente aceptados al departamento para poder continuar con el doctorado. En este caso también, la defensa de un seminario de trabajo realizado en maestría, se toman en cuenta las siguientes características para poder ser aceptado en el doctorado. En este caso, el Colegio de Profesores va a evaluar el conocimiento sobre el área del trabajo en que desarrolló su tesis, esto es cuando proviene de de otra institución, la defensa del trabajo y las perspectivas que plantea este trabajo, las bases en el desempeño del candidato. El Colegio de Profesores en este caso determinará si es necesario que el aspirante sea inscrito y tenga que tomar alguna materia complementaria para su preparación en biología celular. Esto es a consideración del comité en este caso. Una vez que el aspirante ha sido aceptado, bueno, en este caso se le inscribe y todos en general, todos nuestros estudiantes tienen un plazo de 6 meses para presentar su examen predoctoral. Este examen predoctoral básicamente es el proyecto de tesis. El proyecto de tesis que él tiene que preparar durante 6 meses junto con su tutor, en este caso elige un tutor para realizar de nuestra plantilla para poder realizar su proyecto experimental. Tiene esos 6 meses, presenta su proyecto, su examen predoctoral, y una vez pasado este proyecto, este examen predoctoral, puede continuar ya con su trabajo experimental. En este caso, bueno, una vez que continúa con esto, cada semestre tiene que presentar avances semestrales de su proyecto experimental. El primer semestre, siempre generalmente los semestres, digamos que son nones, va a hacer frente al comité tutoral solamente, pero el siguiente, los pares, siempre va a ser abierto un seminario que es departamental y que está abierto a todo el público. Una vez que esto tiene 8 semestres para realizar su tesis, todo su proyecto experimental, y una vez que lo termina, de acuerdo a los lineamientos que seguimos en nuestro departamento y a lo que el comité tutoral ha designado, iniciará la escritura de un trabajo de su trabajo de tesis. Esto es un artículo de investigación que tendrá que enviar a una revista internacional indexada con arbitraje estricto para su publicación. Una vez que hace esto, el estudiante podrá presentar un seminario de evaluación. Aquí en este seminario de evaluación se tomará en cuenta toda la trayectoria del alumno, cómo está esta investigación, y de ser aprobado y también de que el artículo o los artículos que pueda publicar, porque a veces nuestros estudiantes no publican, no solo publican, tienen varias publicaciones, una vez terminar su doctorado, podrá realizar su examen doctoral, este será público y podrá obtener su grado de doctor. Los requisitos para obtener el grado de doctor en nuestro departamento son haber aprobado los cursos que el Colegio de Profesores juzgue conveniente, haber obtenido una calificación mínima de 8 durante todo su trabajo de tesis, por lo menos tener una publicación en una revista internacional indexada y con arbitraje estricto como primer autor,
La tesis debe estar escrita de acuerdo a los lineamientos generales del estudio, generales del Reglamento General de Estudios de Posgrado del SINVESTAD, y finalmente tendrá que defender la tesis doctoral y su aprobación está en un examen abierto. Nuestros estudiantes tienen una alta calificación. Todos ellos, o la mayoría de ellos, pueden presentarse, ya sea a hacer un postdoc, a seguir su postdoctorado, sus estudios, ya sea nacional, a nivel nacional o internacional. Esto ya que ellos tienen conocimientos necesarios para emprender investigaciones para resolver problemas biológicos complejos actuales. Pueden continuar también, como les digo, su preparación a través de estancias postdoctorales, ya sea en el país o en el extranjero. Tienen la capacidad de integrarse a grupos de investigación nacionales e internacionales como investigadores asociados o al personal docente de universidades públicas y privadas. Y finalmente, ellos también tienen la capacidad de integrarse a grupos de investigación o en la producción, en algunas industrias también pueden integrarse a ellos. Tienen toda esta capacidad. Aquí les muestro los contactos para que puedan, si están interesados en nuestro departamento, puedan contactarse con ellos y puedan tener todos los requisitos, tener todo lo que requieren ustedes para poder inscribirse a nuestra maestría o nuestro doctorado y puedan continuar o hacer sus estudios de posgrado. Esta es nuestra nueva generación que tenemos de alumnos y finalmente los invitamos a todos al segundo conversatorio virtual que vamos a tener este 7 de abril. Aquí este conversatorio va a ser con una conversación con nuestros estudiantes para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, vean lo que hacen y puedan preguntarles a ellos cómo es todo el ambiente, cómo es todo nuestro postgrado. Les agradezco mucho. Y a ver, tenemos una pregunta. Sí, nos preguntan si tenemos doctorado directo. No tenemos doctorado directo en nuestro departamento. Nuestro departamento es maestría y doctorado. Esto es básicamente por las becas, pero no tenemos un doctorado directo. No sé si tengan alguna otra pregunta. No. Bueno, entonces podemos continuar ahora sí con la primera parte de nuestras líneas de investigación. Y tenemos como primer invitado al doctor Juan Pedro Luna Arias, que nos presentará la regulación genética y proteómica del cáncer. Doctor Juan Pedro, lo dejamos. Sí, buenos días a todos. ¿Pueden ver mi presentación? Buenos días. No, todavía no. Ok, yo ya la estoy mirando. Ok. ¿Ahora sí? No, todavía no. No. ¿Ahora ya? No, todavía no.
Creo que estoy teniendo un problema aquí con la computadora. Si quieren, pasen al siguiente, la siguiente presentación y yo mientras resuelvo el problema. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, está bien. Entonces, okay. Seguiríamos con el doctor José Manuel Hernández. Gracias. Listo. Gracias. Entonces, permítanme un segundo, a ver si a mí me da la oportunidad. Bien. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok, bueno. Pues muchas gracias y me da mucho gusto que tengan interés en nuestro departamento, en nuestras líneas de investigación. Yo les voy a hablar de ardiasis, que lo causa la yardia intestinalis, y que aún es un problema médico muy importante, porque causa diarrea, principalmente en niños, y los puede llegar a la muerte. Entonces, fíjense que, como ya les dijo el doctor Elizondo, uno de los primeros exploradores del micromedio ambiente fue Van Leeuwenhoek, que descubrió este microscopio. Él construyó este microscopio y luego después aquí vemos cómo están las yardias intestinales. En ese momento, pues eran el siglo XVI y entonces después en 1859 ya se habían descrito, después de ese año ya se habían descrito 51 especies diferentes, 12 en humanos, 28 en mamíferos, 14 en aves, 4 en anfibios, 2 en reptiles y 1 en peces. Los sinónimos de este parásito, aparte de yardia intestinalis, es yardia lamblia y yardia duodenalis. Está muy ampliamente distribuida la yardiasis en todo el mundo, pero principalmente en aquellas donde hay condiciones no adecuadas de higiene y se calcula que son más de 300 millones en estas condiciones. Entonces están en América Latina, en África y en Asia. Más o menos el 30% entonces padecen de yardiosis, lo que da un cálculo más o menos aproximado de 100 millones. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son episodios agudos de diarrea, náusea, dolor abdominal, flatulencia, pérdida de peso. Y hay una forma crónica en donde es la diarrea recurrente, absorción deficiente de nutrientes y está por ahí. Esto en los niños puede causar un retraso en el crecimiento y, como les mencioné, la muerte por hemoconcentración. Las poblaciones más afectadas son los niños entre 1 y 9 años, como los muestro en el recuadro azul, y la población económicamente activa, que bueno, pues son los que se comen los tacos en la calle, contaminados con quistes de yardia. El ciclo de este parásito empieza cuando uno ingiere alimentos contaminados con estos quistes y luego pasan al aparato digestivo en el estómago por el cambio de pH ácido. Entonces tienen el primer estímulo para el desenquistamiento y luego después se empiezan a reproducirse, a duplicarse. Luego aparecen las primeras síntomas de esta enfermedad, que son la diarrea, y luego, después, si el parásito encuentra condiciones no adecuadas,
empieza el periodo de enquistamiento y al final pues son expulsados alrededor de millones de este parásito. Entonces, cuando está en el intestino, ese es el aspecto de una infestación. Y luego, después, se convierte en quiste, que vamos a ver cómo está constituido. Tiene una red muy, muy entrañada de fibras, que luego después podemos ver que está constituida de N-acetil de galactosamina y N-acetil glucosamina, tres proteínas de pared y una proteína no variante del quiste. Entonces, en la parte superior, en el recuadro, más o menos, pongo en rojo la distribución que podría estar las proteínas y en relación con la parte verde que serían las glicoproteínas, más bien los carbohidratos. Y este es el aspecto del quiste que se ve en la parte externa, como tiene una gran superficie que lo hace resistente al medio ambiente. Y aquí en esta diapositiva les muestro una inmunofluorescencia en la parte exterior, las proteínas de pared, en este caso solamente la proteína 1, y luego después aquí en rojo está la hemaglutinina de germen de trigo, y luego en azul el DAPI, que es un compuesto que tiene el núcleo. Durante la estancia en el intestino, la yardia cambia la superficie, cambia su superficie, es decir, el trofozoito se quita, por decirlo así, se quita su abrigo, y esto es porque tiene unas proteínas que está produciendo variantes que está produciendo constantemente. En este experimento que les muestro aquí, es la observación de un crecimiento infectivo de una cepa de Yardia, y está teñida con un anticuerpo de color verde, que daba color verde, y en el lado derecho un anticuerpo en verde y otro en rojo. Es el paso del tiempo, el parásito empieza a expresar estas proteínas de superficie en rojo. ¿Okay? Bueno, después les muestro que la yardia también tiene un grupo de glucosidasas que rompen el moco que producen las células del intestino. De esa manera, entonces, la yardia se puede aproximar a las microvellosidades del intestino. En un principio nosotros pensábamos que la yardia solamente causaba daño mecánico, como se ve aquí, que parece como que quita todas las microvellosidades intestinales. Sin embargo, después en estudios y en análisis de masas, se vio que el micromedio ambiente estaba plagado de proteínas, 50 proteínas, de las cuales algunas de ellas tenían actividad de proteasas, como sistema proteasas, en donde pues dañan las uniones intercelulares, y posteriormente también se pudo visualizar que también daña a citocinas que son importantes para la respuesta inmune. Entonces, pues la yardia causa apoptosis, causa disminución disfunción de la barrera intestinal, causa mala absorción en el intestino delgado y causa un aumento en el tránsito intestinal, lo cual causa la diarrea. Durante su trayecto en el endotelio, en el intestino, en el epitelio del intestinal, el quiste se convierte en trofozoítos, y luego después estos trofozoítos crecen y se vuelve a inducir el enquistamiento. Aquí se pone en contacto con una serie de factores
de la inmunología innata, de la inmunología adaptativa, con todos estos compuestos, entonces la giardia sufre un estrés, o debo declarar que la giardia no es invasiva. Y entonces, esos estímulos hacen que ahora cambie de forma de transfusoide a quiste. Entonces, en ese trayecto, entonces, el trofozoito se convierte, tiene activación de vías de señalización, tiene transcripción de nuevos genes, tiene la síntesis de nuevas proteínas de enquistamiento particulares nada más en esa fase, y luego el tráfico vesicular acelerado para luego después formar la cubierta del quiste. Todo esto lleva a cabo un cambio en la forma, y esto nos dice que el citoesqueleto sufre un rearreglo. ¿Cómo iniciamos nosotros el estudio de Giardia? Bueno, pues un amigo me fue a contactar para ver qué es lo que pasaba con los parásitos, porque él había hecho un estudio con diferentes drogas y vio que el albendazol era más efectivo que el metronidazol, además de que es menos tóxico, el metronidazol es muy tóxico para el tratamiento con niños. Entonces me pidió que viéramos el estudio a nivel molecular, a nivel celular, y viéramos qué es lo que estaba pasando con las células. Esta es la apariencia de las células teñidas con un anticuerpo contra el citoesqueleto de tubulina. Entonces, aquí vemos cuando se le trata, vemos cómo destruye a la tubulina, el parásito queda destruido, también se destruyen las proteínas del disco ventral, y entonces también aquí vemos cómo se destruye totalmente el parásito. Esto nos llevó a hacer una colaboración, y entonces se sintetizaron muchos productos derivados del albendazol en los radicales, y con ellos vimos más de 200 diferentes compuestos y su acción y diferentes acciones sobre el parásito, entre ellas pues la generación también de inducción de enquistamiento. Entonces con esto pues encontramos pues muchas vías de trabajo, de buscar nuevos blancos del parásito. ¿Existe tratamiento para la giardiosis? Sin embargo, pues tienen diferente porcentaje de efectividad, la nitazoxanida, el metronidazol y el albendazol. Sin embargo, también se ha visto casos que hay una selección o resistencia de estos fármacos. Entonces, a nosotros nos preguntamos si esto estaba relacionado con los receptores de membrana que se habían descrito para las células cancerosas. Entonces, fíjense que estos funcionan sacando estos compuestos que pueden ser tóxicos para la célula, entonces los sacan a través de estos receptores. Nosotros, con base en la secuencia de este receptor de membrana, pues o canal de membrana, hicimos una búsqueda en las bases de datos de Giardia, y entonces encontramos que tiene más de 20 diferentes moléculas de este tipo. Después hicimos un estudio de la expresión de estos receptores de membrana mediante el efecto de la nitazoxanida, el albendazol y un derivado de albendazol. Y entonces vimos que el MDR1, que aquí es el ABC1, tenía una respuesta muy interesante. Hicimos la clonación de ese receptor, y entonces hicimos anticuerpos contra ese receptor y encontramos que
La nitazoxanida lo induce directamente a dosis bajas y después hicimos el docking molecular y encontramos que justamente cabe en el hueco del receptor en el modelaje molecular. Bueno, pues esto nos dio también una posibilidad de tener más trabajo con los otros receptores, los otros canales que tenemos. Bueno, pues otra de las cosas es que justamente nos interesa, como hemos trabajado con citoesqueleto, nos interesa la reestructuración del citoesqueleto. Y entonces estudiamos cómo se cambia el citoesqueleto de tubulina y también vimos que el citoesqueleto de actina participa en el crecimiento y en el enquistamiento. En esta diapositiva les muestro el efecto de drogas que afectan al citoesqueleto de actina y cómo afecta tanto el crecimiento como el enquistamiento del número de quistes. En este estudio de expresión de actina, pues vemos que hay un momento en el que se eleva y después baja la expresión de actina. Y curiosamente, cuando se ponen drogas, pues entonces se disminuye el número de quistes. Bueno, en respecto a proteínas asociadas, resulta que Giardia es una célula que tiene características muy particulares. No tiene, aquí en rojo, bueno, aquí es una célula que contiene los tres componentes del citoesqueleto, los microtúbulos en verde, los filamentos intermedios en rojo y en azul los microfilamentos. Estos tres componentes están en las células eucariotas, pero en el caso de Giardia no existen más que dos, los microtúbulos y los filamentos de microfilamentos. Entonces, le restan 5 minutos. Ok, entonces aquí tenemos que las células comunes tienen además proteínas que pueden hacer rearreglos del citoesqueleto de tal forma que pueden ayudar a tener diferentes construcciones. Sin embargo, la Giardia solamente tiene actina y tubulina y no tiene esas proteínas, la mayoría de las proteínas. Entonces, aquí podemos ver cómo está constituido el citoesqueleto de actina, de microfilamentos en Giardia. Y como ven, tiene una estructuración como de si fuera mimbre en lugar de la estructuración que habíamos visto acá. Entonces, nosotros nos preguntamos si existían otras proteínas que asociaran a microtúbulos y a filamentos de actina. Entonces, vimos que había unas espectroplaquinas, las buscamos, hicimos la caracterización, la búsqueda por bioinformática y encontramos una proteína de 259 kilodaltones que le llamamos cross-linking protein. La clonamos, hicimos anticuerpos contra ella y entonces vimos que esta proteína tiene aquí en esta amplificación, vean los cortes y vean la amplificación, tiene una forma de bastones que cuando nosotros hicimos una ribosima para abatir su expresión, pues vimos que también se afecta la endocitosis y se afecta los núcleos. Bueno, después con los anticuerpos hechos contra diferentes zonas de la proteína, hicimos pull down, hicimos inmunoprecipitación con la proteína y vimos que podemos bajar a la actina y a la tubulina. Eso quiere decir que esta proteína CLP-259 tiene interacción con estas dos proteínas y además en este diagrama de Venn podemos ver que interacciona con varias proteínas. Hicimos el análisis bioinformático de las interacciones de estas tres regiones de la proteína y vimos que efectivamente esta proteína tiene interacción con diferentes proteínas del citoesqueleto. Como no tiene las proteínas canónicas, entonces podemos hacer estudio de nuevas proteínas que nos den o nos orienten cómo funciona
la estructuración del citoesqueleto en el rearreglo del citoesqueleto. Bueno, entonces contamos con un modelo celular de importancia médica. Podemos seguir los pasos del enquistamiento. Utilizamos drogas diferentes para buscarle blancos más efectivos que tengan una mejor efectividad sobre el parásito. Y al mismo tiempo que estudiamos el citoesqueleto, podemos estudiar otras proteínas asociadas. Bueno, no me queda más que agradecer a todos a estas personas que han colaborado de una u otra manera para que el trabajo de mi laboratorio, que solamente les conté una parte, pues se lleve a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Manuel. No veo ninguna pregunta. No. Bueno, a continuación veremos el trabajo del doctor José Eduardo Pérez Salazar. Doctor Eduardo. Sí, hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Cargo mi presentación, ¿verdad? Sí, bueno, ¿me escuchas? Todavía no se ve. Ok, la cargo un momento, por favor. ¿Ya se ve? Ya se ve. Perfecto. Pantalla grande, nada más. Sí, un segundo, por favor. Listo, ¿ya se ve? Perfecto, ya. Sí. Ok, tú me dices, Enrique. Ya, empezamos, gracias. Ok. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el doctor José Eduardo Pérez Salazar. Yo también trabajo en el Departamento de Biología Celular y les voy a comentar un poco sobre lo que hacemos en mi laboratorio. En mi laboratorio trabajamos con varios aspectos. Un aspecto que me pareció muy interesante de compartir con ustedes es este de vesículas extracelulares. Como mediadora de la comunicación celular entre células cancerosas mamarias, ya que en mi laboratorio lo que trabajamos son células cancerosas mamarias. Ok, bueno, en primer lugar empezamos comentándoles que las células también requieren información entre ellas, ya que a partir de esta información las células van a promover o bien modificar las respuestas celulares. Y como lo vemos aquí en la figura, las células realmente se están comunicando entre ellas. Esto es muy interesante, ya que se manda el mensaje, como podemos ver aquí, de tenemos que proliferar, necesitamos glucosa, dígase energía, algunas dicen migra y otras se preguntan aquí con esa caricatura, ¿podemos migrar o no? Realmente la comunicación es un proceso muy activo en las células y intervienen llegan diversos mensajes a la vez y la célula debe interpretarlos, entre comillas, decidir a cuál a todos hacerle caso. Es solamente un campo muy, muy interesante. Bueno, a manera general, la comunicación intercelular, se describió hace muchos años, se sabía que esta se mediaba por medio de uniones celulares, por medio de lesiones celulares, por una comunicación paracrina, es decir, cuando una célula secreta una sustancia y tenemos a continuación una otra célula que recibe esta sustancia, la toma como un mensaje, o bien por medio de una vía autócrina, es decir, una célula libera una sustancia e inmediatamente la misma célula recibe, es decir, se autoestimula. Esto es muy común, cabe mencionar, en células cancerosas. La célula cancerosa, cuando tienen ese carácter canceroso, empiezan a producir sustancias ellas mismas y se empiezan a autoestimular. Y por último, tendremos un segmento endocrino, en donde una sustancia se libera a partir de una glándula y ejerce su acción a un órgano muy lejano por medio del transporte de la sangre. Y bueno, aquí tenemos que este prácticamente es algo muy semejante. Bueno, este era la comunicación celular. Sin embargo, hace algunos años se encuentra un modo muy interesante de cómo las células también se pueden comunicar, como es por medio de vesículas extracelulares. Y bueno, aquí en esta imagen, que es una caricatura, nos dice muy bien realmente lo que está pasando. Fíjense, aquí esta célula realmente está secretando vesícula, que son una serie de esferas propiamente, compuestas de una bicapa lipídica y que tienen diversos contenidos en su interior y que pueden modificar tanto en el interior como el exterior, y empiezan a secretarlas. Muchas de ellas se quedan en el tejido, pero muchas de ellas pueden viajar en la sangre y alcanzar a otras células, a semejanza de las hormonas que se encuentran muy lejos. Y esto es muy importante, sobre todo en células cancerosas, ya que se ha visto que es un medio de comunicación de las mismas. Esta es una microscopía electrónica de barrido
Esta sí es una célula real, y fíjense aquí muy interesante, aquí las vesículas se tiñeron de rojo y podemos ver realmente cómo una célula empieza a secretar una gran cantidad de vesículas a su exterior. Y en esencia lo que podemos ver es que aquí en este esquema es como una célula está secretando una gran cantidad de vesículas y otra célula está atrapando y puede estar mediando procesos o induciendo procesos como migración e invasión. Ahora bien, esta célula puede constitutivamente secreta vesículas, sin embargo, en células cancerosas, cuando estas células tienen algún estímulo, como en el caso de mi laboratorio, que lo hacemos con ácidos grasos, empiezan a secretar poblaciones muy particulares de vesículas, que son las que van a mediar los procesos implicados en cáncer. Asimismo, en vivo, en el caso de cáncer de mama en vivo, como otros cánceres, podemos encontrar en la sangre una gran cantidad de vesículas de procedentes de células cancerosas, las cuales, a su vez, van a estar mediando otros procesos implicados propiamente en el desarrollo de la enfermedad, por lo cual el tal vesícula crea gran importancia, ya que se ha propuesto, número uno, como un mecanismo de diagnóstico de lo que se le llama ahora biopsia líquida, ya que en este caso se utiliza sangre, que es muy, muy importante. Muchos cánceres realmente solo se logran detectar en sus estadios avanzados. La vesícula promete, es un buen ejemplo de diagnóstico en casos tempranos. Asimismo, también se ha propuesto como mecanismo de tratamiento, ya que si las vesículas son las que están transmitiendo la información para que una célula pueda dividirse, pueda formar un tumor secundario, es una metástasis. Si atacamos al vesícula, podríamos parar este proceso. Por lo tanto, las vesículas han surgido como un método muy, muy interesante para tanto diagnóstico como tratamiento, y hay una gran cantidad de investigación en este momento. Pero bueno, ¿pero qué son las vesículas? Bueno, aquí brevemente, como podemos ver, lo que les decía, son esferas propiamente de bicapas lipídicas, y bueno, tal vesícula se forma en el interior de la célula, no tiene caso en este momento andar mucho en ello, sin embargo, tenemos dos tipos de vesículas, como podemos ver. Aquí tenemos vesículas muy grandes que van de 100 nanómetros a un micrómetro y le llamamos microvesículas. Y unas vesículas más pequeñitas que van de 30 a 100 nanómetros que le llamamos exosomas, y la cual tiene un origen diferente. Como podemos ver aquí, realmente los exosomas se originan en la membrana, pero realmente aquí lo que se le llama un cuerpo multivesicular ya tiene las vesículas formadas, prácticamente se funde con la membrana y se liberan todos los exosomas hacia el medio extracelular. Y en el caso de las microvesículas, estas se originan directamente, como podemos ver aquí, sería como un proceso de gemación directamente, y son mucho más grandes. Pero, ¿qué pasa con su contenido? Su contenido es muy importante. Su contenido tiene proteínas, tiene ácido nucleico, tiene algún tipo particular de lípidos. ¿Proteínas como cuáles? Bueno, tenemos proteínas membranales, las cuales muchas de ellas participan en procesos en cancerosos. Tenemos proteínas que participan en lo que nosotros le llamamos vía de señalización, como a nivel intracelular la célula logra comunicarse, cómo interpreta la señal, la cual también son sumamente importantes en procesos cancerosos. Tenemos proteínas, como seguramente el doctor Manolo le contó, de citoesqueleto, muchas de ellas llevan por dentro del esqueleto. También tenemos material genético, tal como RNA mensajero, que son los fragmentos de RNA que se utilizan para codificar proteína, propiamente la información. También tenemos RNAs pequeños, como microRNA, los cuales participan, son RNA muy chiquititos, son pedacitos de RNA propiamente, que tienen una función muy activa en la expresión de genes. Tenemos algunos lípidos en la membrana muy particulares. Y bueno, pero lo más interesante de todo esto es que toda esta composición de todos estos componentes no son constantes. O sea, obviamente es una esfera de lipídica, la vesícula, sin embargo, la célula, entre comillas, puede decidir qué componente va a llevar la vesícula en función de lo que se requiera, en función del estímulo que demos a la célula. Por lo cual, realmente no podemos hablar de una composición general de la vesícula, podemos hablar más que nada de su composición, pero en momentos muy específicos de las condiciones celulares, ¿ok?
por lo cual también el tumor en tal vesícula su composición va a variar dependiendo del momento en el cual se encuentra el tumor, ya que supongamos los tumores de mama, bueno, los médicos lo han diferenciado en diferentes estadios. En el estado 4, supongamos, ya son tumores ya que están haciendo metástasis, ahí la composición de la vesícula seguramente va a ser con proteínas, con material genético que participe directamente en los procesos de migración, de invasión, de hacer toda esta metástasis que hace el cáncer mamario entre ellos. De hecho, podemos ver aquí el papel de las vesículas en cáncer, incluyendo el cáncer mamario, es muy variado. Se ha implicado que participa en el ambiente tumoral, es decir, en todo aquello estroma o todo aquel ambiente que rodea el tumor, el cual se ha visto que es muy particular y va a ir cambiando en función del momento en que se encuentra el tumor. No es lo mismo el microambiente en un tumor primario que está iniciando o en un tumor ya muy grande que está haciendo metástasis. Las vesículas también participan en la proceso de multiresistencia a drogas. Las células cancerosas también utilizan tal vesícula para botar las drogas, es decir, podemos agregar una droga a un paciente con cáncer mamario. Lo que hace el tumor es agarrar esta droga, la incorpora a la célula y la mete en una vesícula y la avienta hacia el medio de otra célula para que no le haga daño a la célula cancerosa. Es muy interesante el proceso. Ajá. Y lo mismo lo que vemos aquí en la adquisición de un fenotipo agresivo. Las células cancerosas, para que puedan hacer metástasis, invasión, tienen que tomar características que le permitan hacer o características moleculares, tales como la presión de algunos receptores, algunos de ellos se llaman tipo de integrina, supongamos, secretar enzimas que van a degradar propiamente la matriz y van a permitir que la célula cancerosa alcance vasos linfáticos o sanguíneos, que es por medio de los cuales va a ser la metástasis. Todo este fenotipo, muchos de ellos, la vesícula participa, obviamente, por consiguiente, participa muy importante en la invasión y la metástasis, como les comentaba. Asimismo, en la evasión de la vigilancia inmune, ¿no? Como todos sabemos, nuestro organismo tiene un sistema inmune, ese síntoma inmune, así como puede detectar patógenos externos, dígase bacterias, virus y demás, pueden neutralizarlo, también puede detectar células cancerosas. De hecho, se propone que muchas células cancerosas van a ser atacadas por nuestro sistema inmune y van a ser eliminadas. Las vesículas, de alguna manera, participan en romper esta vigilancia inmune. Es muy interesante, ya que, por ejemplo, se ha visto que algunas vesículas secretan algunas sustancias que van a hacer que algunas células del sistema inmune mueran y dejen de ejercer su función, ¿no? Para realmente la vigilancia inmune. Ahora bien, también se ha propuesto que es angiogénesis. Los tumores, a medida que van creciendo, requieren una mayor irrigación, puesto que requieren mayor sangre, requieren más oxígeno. Bueno, más oxígeno y por consiguiente más sangre, mayor circulación. Entonces tienen que formarse nuevos vasos sanguíneos, donde las vesículas participan activamente en la formación del torneo del vaso sanguíneo para que el tumor pueda tener una mayor irrigación, mayor oxigenación y pueda seguir creciendo. ¿Ok? Bueno, ahora en mi laboratorio en particular trabajamos con cáncer mamario. Aquí brevemente vale la pena mencionar que es el cáncer de mama. Bueno, esta es una mama propiamente, un esquema de la mama. La mama está formada por una serie de ductos, una serie de lóbulos. En los lóbulos se produce la leche cuando la mujer se embaraza y obviamente se conduce por los ductos hacia el pezón. Aquí tenemos un esquema de cómo en la composición histológica de la mama, de estos ductos y lóbulos, es muy sencilla. Prácticamente aquí tenemos una capa de células epiteliales, que son las que producen la leche, en la que se encuentran los lóbulos. Los ductos se van a encargar de conducirla por esta luz, este espacio que vemos aquí. Asimismo, esta capa de células epiteliales se encuentra cubierta una capa de células epiteliales, y después tenemos una estructura muy especializada que le llamamos lámina basal, que es sobre la cual descansan todas estas células. Pues bien, lo que ocurre en el cáncer mamario es que estas células epiteliales se van a transformar, es decir, van a adquirir mutaciones que le van a permitir, como podemos ver aquí, que esta célula crezca. Las células de nuestro organismo, como también seguramente bien lo saben, se diferencian a las diferentes células del organismo, tienen un periodo de vida y después van a morir y se reemplazan por nuevas células. En el caso del cáncer, tal como el cáncer mamario, lo que vemos es que estas células, por mutaciones en su material genético,
esos mecanismos de regulación los pierden y empiezan a dividirse de manera no controlada. Como podemos ver aquí, en este esquema tendríamos un tejido normal y aquí tendríamos ya un tejido canceroso. Ya vemos que hay una gran cantidad de células, este sería un carcinoma ductal in situ. Aquí las células, al empezar a dividirse sin control alguno, también pierden sus características para la cual se encontraban. Es decir, esta célula ya no va a producir leche, ya no van a formar ductos. Lo único que les interesa es crecer y crecer y crecer. Ajá. De tal manera que a medida que esta célula crece, puede romper esta estructura que les muestro aquí. Y como podemos ver aquí, puede formarse en un carcinoma ductal invasivo. Una vez que este carcinoma ductal invasivo se forma, la célula puede migrar hacia vasos linfáticos o sanguíneos y por medio de la sangre o la linfa pueden alcanzar otros órganos y producir propiamente lo que le llamamos metástasis. De hecho, en cáncer mamario podemos ver que los órganos metastásicos, algunos de ellos son el hueso y el cerebro. A células de cáncer mamaria les gusta irse a hueso o a cerebro. De tal manera, y esto lo hacen por medio de ir por la circulación o vasos linfáticos. ¿Ok? Bueno, tomando esto en consideración, esto es lo que hacemos en mi laboratorio. En mi laboratorio lo que hacemos es que tenemos cultivos de células cancerosas mamarias. Miren, aquí demuestro los cultivos. Estas son células cancerosas mamarias. Nosotros le llamamos, bueno, son diferentes líneas celulares. Son células que han sido caracterizadas, que se trabajan por muchos grupos de investigación en el mundo y que hay laboratorios que la tienen, tal como este de la TCC, que es un laboratorio de Estados Unidos, el cual la tiene como depósito. Nosotros la podemos comprar allí, que fue nuestro caso, y ahí se compran estas líneas celulares y ya las mantenemos en el laboratorio. ¿Ok? Aquí podemos ver estas células cancerosas mamarias que se le llama MDMB231. Estas células se caracterizan porque podemos ver ya son muy alargadas. Ese esquema que yo les mostraba donde la célula de estaba unida a la otra, estas células ya están haciendo propiamente metástasis, fueron obtenidas de una paciente, de una mujer que ya tenía metástasis, por eso ya no hacen el tipo de estructuras, realmente ya lo únicamente que les interesa es crecer y hacer muchos procesos, pero ya no les importa entre comillas de sus funciones. Bueno, estas células nosotros las tenemos en cultivo en el laboratorio, en cajas, en dishes propiamente, entonces lo que nosotros hacemos es cultivarlas por medio de técnicas muy particulares, y posteriormente agregamos en nuestro caso uno de los componentes que nosotros interesamos en mi laboratorio son los ácidos grasos, tales como el ácido linoleico, obtenemos los sobrenadantes, ya que como les dije estas vesículas se secretan al medio extracelular, por medio de una serie de procesos de centrifugación que no viene caso mencionar en este momento, podemos obtener fracciones enriquecidas de vesículas, las cuales están constituidas por microvesículas y por exosomas. Ahora bien, cabe mencionar que también hemos trabajado con hospitales como el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE, hemos trabajado también con el Hospital Juárez estrechamente, lo cual nos ha permitido obtener muestras de sangre y como les decía, estas vesículas las encontramos en sangre también y esto nos ha permitido estudiar directamente muestras de pacientes, que es muy importante, ya que, ok, nosotros podemos ver resultados muy interesantes en el laboratorio, pero también es importante verlo directamente en muestras biológicas. Es decir, muestras de pacientes con cáncer mamario, ver cómo se comportan. Entonces, también hemos trabajado con muestras de sangre, obtenemos sangre, después tenemos plasma, y también por un proceso de centrifugaciones, obtenemos fracciones enriquecidas, o que de vesículas. Asimismo. Están 3-4 minutos, sí, doctor. Sí, gracias. Así, una vez que las obtenemos, estimulamos nuestras células y vemos lo que nos interesa. Y bueno, aquí podemos ver, fíjense, ya son resultados de mi laboratorio, vemos las vesículas, aquí la caracterizamos por algunos marcadores por Wester, que nosotros le decimos, por un equipo que nos hay, fíjense, obtenemos diversos patrones de tamaño en el eje de las X del tamaño y en el de la Y el número, y vemos cómo están distribuyéndose. En el caso de hacemos estimulado con ácido linoleico, porque es muy importante, es un ácido graso que lo encontramos en muchos alimentos, y vemos que estas vesículas están mediando procesos como migración, como podemos ver aquí. Estas son células cancerosas, le ponemos las vesículas y migran,
Asimismo, ponemos unas cámaras, invaden, ¿ok? Y a nivel de microscopía, podemos ver cómo esta vesícula con estructuras implicadas que participan en migración como contactos focales, como podemos ver aquí. Aquí tenemos vesícula con contactos focales y vemos cómo migran. Asimismo, también vemos que estas vesículas secretan proteasas, las cuales son importantes, ya que el tercero tienen que invadir y romper esta laminita, y esto lo hacen por medio de otros ensayos que decimos grama que nosotros conocemos y que son proteasas. Y para terminar, un aspecto que también nos hemos dicho es muy importante, es si tal vesícula son capaces de formar nuevos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, como les dije, son muy importantes ya que permiten la oxigenación. Estos están formados por células endoteliales. Estas son células endoteliales que tenemos también en el laboratorio, que también las hemos conocido a TCC, y vemos que cuando le ponemos vesículas extracelulares, se forman nuevos vasos sanguíneos y se forman nuevas redes. De tal manera que lo que nosotros proponemos es que tal vesícula, tanto de pacientes con cáncer de mama como de células tumorales con linoleico, están formando estructuras como adhesiones focales, las cuales son importantes para el proceso de migración, están secretando proteasas, las cuales son importantes para romper la lámina basal, asimismo están formando nuevos vasos sanguíneos, y todo esto nos recalca la importancia que tienen las vesículas extracelulares, en nuestro caso, en nuestro modelo de estudio, que sería cáncer mamario. Y en esencia de todo, obviamente, este es el trabajo de muchos estudiantes de doctorado en mi laboratorio que han pasado, Luis, Octavio, Natalia, Ricardo, Elizabeth, han trabajado mucho todos ellos en nuestro poco resultado. Digo, al menos un poco, probablemente esto está sustentado con mucho más trabajo. Y sería todo. Muchas gracias, Enrique. Si alguien tiene alguna pregunta. A ver, déjame ver. No veo preguntas, ¿no? No. No veo preguntas. Gracias, doctor. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Bueno, entonces continuamos ahora sí con, para terminar esta primera ronda, con el doctor Juan Pedro Lunas Arias. Doctor. Sí, gracias. Ahora sí se ve mi presentación. Sí, ya se ve. Perfecto. Buenos días a todos y perdón por la demora que tuve aquí con la presentación. Yo voy a hablarles de regulación genética y proteómica en cáncer. Entonces, en el laboratorio 43 lo que estamos trabajando es regulación genética, específicamente en entamoeba histolítica y en humano. Hacemos identificación de biomarcadores mediante proteómica y transcriptómica en cáncer de mama y llevamos a cabo el desarrollo de nanosistemas para diversas aplicaciones médicas, de hidroxiapatita, con dendrímeros, superparamagnéticas de óxido de hierro, quantum dots, de fosfuro de indio, y también trabajamos en biosíntesis y degradación de la pared celular de hongos, específicamente de Candida albicans, ¿no? Les voy a hablar un poquito sobre cáncer. El cáncer es el segundo lugar como causa de muerte a nivel mundial. Estos son datos del 2019. Y dentro de todos los casos, considerando ambos sexos, todas las edades, el cáncer de mama ocupa el número uno, luego el de pulmón y el colorrectal. Esto es en números nuevos casos y a nivel de muertes, pues es el de pulmón, el colorrectal y el de hígado, ¿no? En el caso, específicamente en México y nada más enfocados en mujeres, El primer lugar lo ocupa el cáncer de mama en incidencia y en mortalidad. Y según cálculos es aproximadamente 0. casi una muerte por hora en México. Entonces realmente es un problema muy grave de salud pública. Como ya dijo el doctor Eduardo, los cánceres más comunes en la mujer es en los lobulillos, que es donde se produce la leche, y en los ductos que llevan este producto hacia el pezón, ¿no? ¿Cuál es la etiología del cáncer? Bueno, tenemos un componente hereditario que corresponde al 5-10%, donde están básicamente los genes BRCA1 y BRCA2 afectados, pero también tenemos algunos otros genes que producen cáncer diferentes en familias, como está marcado aquí, ¿no? Y también tenemos casos en los que se presentan nuevas mutaciones. Esto corresponde al cáncer de mama esporádico, que corresponde al 80%. Si nos vamos a ver cuáles son los 20 genes más mutados en cáncer de mama, encontramos que 13 de ellos corresponden a genes que están involucrados en la regulación transcripcional. Entonces, por eso nosotros estamos interesados en
en la regulación genética, ¿no? A nivel de una célula eucariótica, pues el DNA es quien contiene la información genética. Esto, dependiendo del estado de la cromatina, pues va a permitir o no la transcripción. Cuando ocurre la transcripción, se produce un RNA mensajero maduro, un precursor, y luego va a madurar, y este después va a ser transportado hacia el citoplasma, donde se va a llevar a cabo la traducción para generar proteínas, y la regulación de estas proteínas se va a dar a través de modificaciones postraduccionales, ¿no? Que la van a o activar o inactivar. Y también el RNA mensajero pues tiene una vida media, y esta está regulada, muchas de ellas, por enzimas que degradan ese RNA o a través de microRNAs, ¿no? Entonces tenemos diferentes puntos de control de la expresión genética, y a nosotros nos interesa la transcripción. En las células eucarióticas hay 1, 2, 3 RNA polimerasas. Todas las células eucarióticas tienen 3 RNA polimerasas. Las plantas tienen 2 adicionales, la POL4 y POL5, que están involucradas en regulación de la cromatina. Y la POL1 sintetiza los RNA ribosomales, la 2 los mensajeros que codifican proteínas, microRNAs, etc. Y la POL3, pues los RNAs de transferencia, el RNA ribosomal 5S y algunos otros RNAs. A nosotros nos interesa la transcripción por POL2. Este es un ejemplo, bueno, son las estructuras de las RNA polimerasas eucarióticas, y vean que están muy conservada la estructura, tiene la forma de una mano. Y la diferencia, pues, son algunas subunidades, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿cómo cada RNA polimerasa reconoce al gen que debe de transcribir? Y esto se da a través de complejos que contienen a una proteína que se denomina TBP. TBP forma parte de los 3 complejos, y los 3 complejos son SL1 para la RNA POL1, TF2D para la RNA POL2 y TF3B para la RNA polimerasa 3. Y cada una de estas proteínas pues tiene factores asociados a TBP de manera específica, ¿no? Entonces, ya pensando en los genes que codifican mensajeros, pues el complejo TF2D, que es TBP con TAPS, se va a reconocer al promotor. Se añaden factores accesorios como el TF2A, el TF2B, y van a formar este complejo para después reclutar a la RNA polimerasa 2 con TF2F, y después llega el TF2H. Entonces vamos a tener un complejo cerrado aquí, ya con todas las subunidades ensambladas, y después se va a abrir. Y en este punto donde dice aquí transcription bubble es donde se está llevando a cabo la transcripción, ¿sí? Entonces, para que haya transcripción, pues se tiene que remodelar la cromatina. Y esta cromatina, recuerden que el estado de la cromatina pues lo dan los nucleosomas, el grado de compactación. Entonces, se pueden remover estos nucleosomas utilizando remodeladores de cromatina o a través de enzimas que modifican las histonas, que son los componentes de los nucleosomas. Y después permiten el ensamble del complejo de preinicio de la transcripción. Aquí está otra vez TF2D, TF2A, TF2B. Luego se recluta la RNA POL2, TF2H y TF2E y moléculas mediadoras. Y entonces ahora sí se lleva a cabo la transcripción. Y aquí pueden ver algunas modificaciones importantes que se presentan en la cromatina, ¿no? Sobre todo son las etilaciones y metilaciones, como está marcado aquí, específicamente de la histona H3. Entonces, TF2D se ensambla, bueno, realmente es está formado por un núcleo de 2 copias de estos TAPs, 4, 5, 6, 9 y 12, que después se van a ir añadiendo otros factores para formar este componente que es 7 TAF, ahora se sabe que es 8 TAF, y después vamos a tener aquí otra serie de TAPs para formar este complejo que va a formar el holo TF2D. TBP es una proteína que tiene esta estructura de silla de montar, que cuando se une al DNA, vean la torsión que le originan al DNA. Aquí está asociada con TF2B y aquí está asociada con TF2A. Entonces vean esta torsión que se va creando aquí, es como una Z, y en este punto es donde se separan las dos cadenas del DNA. En la imagen de abajo es girada la molécula
180 grados, ¿no? Pero además de TBP, hay otros que se conocen como TBP related factors o TBP like factors, ¿no? Proteínas relacionadas con TBP. Y el primer factor que se identificó fue TRF1 en Drosófila y en Anófeles. Y los humanos tienen TBPL1 y TBPL2, además de TBP. Y estas son el motivo de estudio en nuestro laboratorio, ¿no? Hay otras proteínas relacionadas a TBP, como TRF4 en Trypanosoma brucei, esta TBP que es de Cryptocodinium coni, o TRF1 que nosotros la describimos en entamoeba histolítica. Entonces, TBP y TBPL1 con respecto a TBP, vean, están muy conservadas, pero tienen diferencias tanto a nivel del extremo amino terminal como algunas en el extremo carboxilo. Por ejemplo, TBPL1 es más divergente, como se puede ver aquí claramente, ¿no? Si nos vamos a las bases de datos del CBioPortal para genómica del cáncer, encontramos que todos estos tabs pueden sufrir amplificaciones de lesiones, mutaciones o otras alteraciones múltiples en diferentes tipos de cáncer, como se marca aquí. Entonces, esto nos motivó a estudiar estos factores de transcripción. Entonces, lo que hemos hecho es medir los niveles de transcripción de dos factores principales, el TAF1 y el TAF7. ¿Por qué estos dos? Porque siempre van asociados. Y esto lo hicimos en líneas celulares de cáncer de mama. Y lo que encontramos, vean, esta línea es un control, una célula normal, sana, proveniente de mama. Y vean que en la mayoría de las células eucarióticas, la expresión del TAF1 está elevada. Nosotros esperábamos que la de TAF7 estuviera también elevada, pero vean, ocurre lo contrario, está disminuida. Entonces, esta es una situación que nos ha llamado mucho la atención, que estamos investigando actualmente, ¿no? Además, encontramos que TAF1 se sobreexpresa durante la respuesta a choque térmico a 42 grados. Por ejemplo, aquí tenemos en la célula normal, MCF2CF, aquí está el TAF1, vean cómo se sobreexpresa a 45 minutos y un gen control que es el HSP70 también se sobreexpresa. Y en una célula cancerosa como la 231, que ya mencionó el doctor Eduardo anteriormente, pues también se está sobreexpresando muchísimo, ¿no? Entonces creemos que esta proteína tiene que ver en esta respuesta a choque térmico. Y a nivel de proteína, pues también, vean, este es HSP70, cómo va aumentando su nivel de proteína. Y aquí para el TAF1, pues también está aumentando, ¿no? Entonces estamos investigando este tipo de respuestas. Y por otro lado, relacionado con TBP, TBPL1 y TBPL2, sabemos que TBP y TBPL1 se sobreexpresan. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de expresión para TBP. Estas dos son células controles. Nosotros consideramos más normal la 12F. Y vean que en algunas líneas celulares cancerosas está disminuida, mientras que en otras está sobreexpresada con respecto a estos controles. Esto es para TBP. Y para el caso de TBPL1 sucede algo similar. En algunas líneas celulares está disminuida, pero en otras está sobreexpresada. Entonces, esto lo estamos evaluando. Queremos saber qué pasa. Ya se conoce mucho sobre TBP, entonces nos hemos enfocado sobre TBPL1. Para este caso, TBPL2 está silenciada en todas estas líneas celulares. TBPL2 normalmente se expresa durante la diferenciación. Entonces, para ello, pues, estamos utilizando este plásmido para llevar a cabo el silenciamiento de este gen de TBPL1 utilizando el sistema del CRISPR-Cas9, que va asociada a una proteína GFP. Y aquí es donde colocamos los RNAs guías para llevar a cabo el silenciamiento de este gen. Y vean cómo se ha logrado el silenciamiento en las células normales que están transfectadas con el sistema, y también en la célula cancerosa transfectada con este plásmido. Se abate muchísimo el nivel de expresión. Y actualmente lo que estamos viendo, cuál es el efecto de este gen silenciado en diferentes procesos que están involucrados en la carcinogénesis, como la apoptosis, proliferación, el tamaño celular, invasividad o metástasis, ¿no? De hecho, ya tenemos, tenemos datos de transcriptómica que estamos procesando para saber cuáles son los genes que están siendo o aumentados o disminuidos
por efecto del silenciamiento de este gen de TBPL1. Otra línea de investigación, eso es en cuanto a regulación de la expresión genética, pero también estamos involucrados en la determinación de los biomarcadores, como ya les había mencionado. Entonces aquí hemos estudiado estas líneas celulares, todas estas son de cáncer. Esta es una línea control, pues extraen las proteínas y lleva a cabo un marcaje con iTrack. Hacemos una separación por este isoelectroenfoque preparativo y luego hacemos este espectrometría de masas, ¿no? Y posteriormente se hace una serie de análisis bioinformáticos. Y lo que hemos encontrado en este tipo de estudios es que tenemos aquí un grupo de proteínas que se están sobreexpresando y otro grupo de proteínas que se están subexpresando en las células cancerosas, ¿no? Entonces encontramos en ese trabajo 78 proteínas sobreexpresadas, 128 subexpresadas. Este es un interactoma de las proteínas sobreexpresadas y vemos que se afecta la glicólisis, la replicación del DNA, la parte del spliceosoma, la vía de las pentosas, el proteasoma y el inicio de la traducción. Esto en las sobreexpresadas. El hecho de la glicólisis, bueno, confirma los datos del efecto Warburg en las células cancerosas. Cuando analizamos las proteínas subexpresadas, todas estas proteínas corresponden a moléculas que están involucradas en reacciones de oxidorreducción. Y estas proteínas caen precisamente en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Estas moléculas que están aquí marcadas en verde son las que se encuentran subexpresadas. Y entonces están viendo afectado cuando menos una proteína, de hecho son los dominios catalíticos de estos complejos, incluso hasta la ATP sintasa, que es la subunidad beta, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a cabo, dirigiendo a estudiar a la mitocondria. La mitocondria, pues, participa en todas las marcas, las landmarks del cáncer. Y, bueno, lo que sabemos ahorita es que la glicólisis está súper aumentada y la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, dependiente de la mitocondria, está siendo afectada, ¿no? Entonces, es lo que estamos estudiando. Entonces, como ustedes saben, cuando un gen se enciende, pues va a producir RNAs mensajeros. Después se produce la proteína y ya tenemos los niveles de proteína. Nosotros lo que encontramos es esto, que la proteína está disminuida y nuestra pregunta fue, ¿también el RNA mensajero está disminuido? Y entonces se llevó a cabo el análisis de dos genes. Estos dos, el NDUF y el ATP5B, que están codificados en el genoma nuclear, y otros dos genes, el citocromo B y el COX-2, que están codificados en el genoma mitocondrial, y se midieron sus niveles de expresión por tiempo real. Los genes nucleares que están involucrados en la expresión de los genes mitocondriales, vean qué pasa. Pues, contrario a lo que esperamos, la mayoría está aumentada, está sobreexpresada para el gen NDUF-B1 del complejo 1, y el ATP5B del complejo 5 está sobreexpresado. Y en cuanto a los genes que están codificados en la mitocondria, como CITB y el citocromo oxidasa, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, de algunas líneas celulares están disminuidas, pero de manera general consideramos que están sobreexpresados. Entonces, lo que está ocurriendo es que las proteínas están a la baja, los mensajeros están a la alta. Y bueno, obviamente que si están a la alta, pues nosotros pensamos que los genes reguladores de la mitocondria pues también deberían estar a la alza. Y entonces evaluamos esto. Y se tomaron estos dos genes que regulan la transcripción de los genes nucleares, como GAPA y NURF, y efectivamente están elevados. Cuando analizamos estos dos factores de transcripción que trabajan dentro de la mitocondria regulando la expresión, aquí nos llevamos una sorpresa. Este sí está aumentado, siendo consistente con el otro, pero el TFB2M está totalmente abatido, está muy disminuido en las células cancerosas. Entonces, esto se está viendo sobreexpresado, estos genes reguladores se están aumentando, lo que contribuye a que los mensajeros estén elevados, pero la proteína está activa. Entonces, ahora nosotros nos estamos enfocando a nivel de traducción. ¿Restan 4 minutos? Sí, gracias. Y por otro lado, pues se ha medido la actividad y la masa mitocondrial y lo que hemos encontrado es que efectivamente este cociente de actividad masa mitocondrial está disminuido, ¿no? Entonces, hay mitocondrias, pero no están del todo funcionales.
Y por otro lado, pues hemos hecho, estamos trabajando pues en nanopartículas, hacemos nanopartículas de hidroxiapatita de tamaño nanométrico. Vean, aquí está la escala de 50 nanómetros. Hacemos caracterización de los materiales y vemos el arreglo atómico aquí. Estos estudios nos dicen que son totalmente cristalinos los materiales. Hemos hecho funcionalizaciones de la superficie con ácido mercaptopropiónico, mercaptosuccínico o el ácido mercaptohexanoico. Y pues las hemos utilizado para llevar a cabo, les hemos acoplado anticuerpos, por ejemplo aquí antiactina, y entran muy bonito a las células vivas. Vean cómo se tiñen preciosamente e incluso las encontramos dentro de los núcleos, como se puede ver aquí. Esta es una tinción normal. Aquí es sin el anticuerpo, ¿no? Entonces, estamos utilizando esto pues, para llevar a cabo diseño de acarreadores de drogas. Y por otro lado, pues hemos sintetizado óxido de hierro superparamagnético utilizando té de canela o té verde, que nos permite decir que son superparamagnéticas. Esas, así se verían las nanopartículas de este material. Y pues lo que estamos haciendo actualmente, pues estamos evaluando otras moléculas que están involucradas en la regulación de la expresión de genes mitocondriales, como estos que están aquí. También un estudiante va a estudiar algunas modificaciones epigenéticas de alguno de estos genes. Seguimos trabajando con factores basales de transcripción. Nos faltan todavía 12 TAFs que tenemos que evaluar. Estamos haciendo la transcriptómica de las líneas celulares y obviamente en este momento pues ya tenemos la proteómica cuantitativa de mitocondria y en proceso el de la proteómica cuantitativa de membrana plasmática y de núcleos de las líneas celulares, ¿no? Bueno, pues aquí están algunas de las personas que han participado en estos trabajos de una u otra manera, los colaboradores tanto nacionales como internacionales. Y bueno, aquí algunos miembros del laboratorio. Con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Daniela Retana nos pregunta, ¿la TBP y la TRF son también las que están presentes en el complejo de Chelterin? No lo sé. Eso no lo sabemos. Probablemente no. Porque estas están formando, participan más bien en el inicio de la transcripción, ¿no? Entonces, forman parte, yo creo que TBPL1 o TRF1 va a formar parte de un complejo TF2D muy diferente al TF2D que acabo de mencionar, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Sí. Entonces, vamos a una... Vamos a tener un receso de 10 minutos y regresamos en 10 minutos con la segunda ronda. Muchas gracias. Les sigo invitando a nuestro conversatorio virtual que lo vamos a tener el 7 de abril con los estudiantes de posgrado. Por favor, si quieren, si están interesados, inscríbanse con nuestro asistente de la coordinación, la licenciada Clara Hernández. Aquí les está su correo electrónico para que puedan inscribirse. Les agradezco. Nos vemos en 10 minutos.
Bueno, podemos continuar. Bueno, continuemos con la segunda parte de las líneas de investigación. En este caso, ahora le toca a la doctora Guadalupe Reyes hablarnos de sus líneas de investigación. Gracias, doctora Guadalupe. Doctor Enrique, ¿me escucha? Sí. Ok. Voy a compartir. Sí, gracias. Sí, ya se ve su presentación. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todos ustedes. Y es un placer presentarles el día de hoy lo que estamos haciendo en el laboratorio. Básicamente, en nuestro laboratorio estamos enfocados en dilucidar cómo receptores de membrana regulan eventos celulares muy importantes como secreción, proliferación, principalmente enfocados en los receptores acoplados a proteínas G. ¿Qué son los receptores acoplados a proteínas G? Son receptores de membrana que tienen 7 dominios transmembranal. Como su nombre lo dice, están acoplados a unas proteínas G. Una vez que se une su ligando, que puede ser luz, hormonas, péptidos, iones como el calcio, este receptor recibe el mensaje y se lo transduce a las proteínas G, que están compuestas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Estas se separan para enviar señal. Una vez que envían señal, los receptores sufren un mecanismo de regulación, es decir, se fosforilan y se une una proteína restina, que produce un estado arrestado y que impide que las proteínas G se unan. Y esto desencadena, como pueden ver aquí, un mecanismo de endocitosis, donde los receptores van hacia compartimentos intracelulares. Se pueden localizar en diferentes compartimentos o microdominios en los endosomas, recubiertos con estas proteínas muy importantes que regulan el tráfico vesicular, que lo vamos a ver más adelante, como son las RAP5, la RAP4, que regula el tráfico vesicular rápido, que va hacia la membrana, o en microdominios recubiertos con RAP11, que regulan el tráfico lento. Si no se sitúan en estos microdominios de RAP4 o RAP11, se van a degradar hacia los lisosomas. En el laboratorio hemos estado enfocados cómo estos receptores, principalmente el receptor sensor de calcio y el receptor para ácido lisofosfatídico, regulan eventos celulares muy importantes como es secreción y proliferación. El día de hoy les comentaré acerca de la historia del receptor sensor de calcio, cómo regula secreción. Trabajamos con un receptor que su función principal es regular secreción, pues me vi en la necesidad de estudiar mecanismos de secreción. Y con esto llega un mecanismo muy importante, como pueden ver aquí, que se llama de Quisenrón, donde 2 vesículas independientes, diferentes, se besan momentáneamente, se transmiten algunas señales y luego se separan. Como pueden ver aquí, lo que se transmite son algunas proteínas, algunas señalizaciones. Este evento de Quisenrón fue un evento muy importante cuando se descubrió, y en 1994 este cuadro de Gustav Klimt fue el que se usó para esta portada del Trends in Cell Biology. Así que, conociendo este Quisenrón, pues hemos estado investigando si receptores de membrana, es decir, si el receptor sensor de calcio pudiera regular este mecanismo de Quisenrón, y les digo que sí, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí les quiero mostrar la ruta del tráfico vesicular. Tenemos en la izquierda el tráfico de síntesis de proteínas y de secreción, que van del transgolgi hacia la membrana plasmática. Aquí se muestra la de secreción. Y del lado derecho vemos que está la ruta endocítica, que van con las RAPs. Donde quiera que ustedes pongan su vista, se encuentran estas proteínas que se llaman RAPs. Las RAPs son proteínas GTPasas, reguladores claves en el transporte vesicular. Ellas dirigen hacia dónde van a ir las vesículas. También estas vesículas van recubiertas de fosfoinositidos. Los fosfoinositidos son lípidos de membrana fosforilados en diferentes posiciones, como lo pueden ver aquí, por sinasas
que están distribuidas en diferentes lugares, como en la membrana o en los endosomas, y van a producir estos lípidos fosforilados, y también este es el código de tráfico vesicular. ¿Por qué? Porque estos transductores de señal son encargados de darle la identidad a las membranas y dirigen o reclutan componentes que van a regular el tráfico de estas vesículas hacia dónde se van a dirigir. Como pueden ver aquí, ustedes verán que en este diagrama hay las vesículas son para el tráfico vesicular es paralelo. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que se interconectan. ¿Cómo? Las vesículas de secreción se interconectan con vesículas de reciclamiento utilizando a las proteínas RAP11 y RAP27 como marcadores, y estamos estudiando cómo lípidos, fosfolípidos de membrana y en particular el PI3P contribuyen a la secreción de estos factores, y es lo que les voy a presentar el día de hoy. Cuando empezamos esta historia, teníamos esta información, que el receptor sensor de calcio, un GPCR, que regulaba vías de señalización, participaba en la secreción, en regular la secreción de hormonas muy importantes para nuestra fisiología natural y normal. Pero no se sabía mucho de qué es lo que sabía, cómo lo hacía el receptor dentro de la célula. Y nosotros hemos enfocado nuestra atención en investigar cómo este receptor regula mecanismos moleculares para promover secreción de factores angiogénicos y quimiotácticos, y cómo el tráfico vesicular de este receptor modula la secreción de citocinas, de factores angiogénicos y quimiotácticos. Lo primero que hicimos, si vamos a trabajar con tráfico vesicular, fue seguirle la pista al receptor intracelularmente, y lo hicimos cotransfectando al receptor con estas RAPs de endocitosis. Como pueden ver aquí, el receptor sin estímulo se encuentra en membrana, y cuando lo estimulamos se distribuye en compartimentos intracelulares. Cuando colocalizamos el receptor con esta RAP11, que es RAP, una GTPasa que regula el tráfico de reciclamiento lento, vean cómo se colocaliza. Y cuando utilizamos una dominante negativa que no promueve o evita que se formen los endosomas, vean cómo el receptor ahora se queda en la membrana. Y esta fue una indicación muy importante para decirnos que algo estaba pasando, el receptor está en endosomas, y nos preguntamos si regularía la secreción. Otra cosa que hicimos para confirmar que el receptor se estaba endocitando, utilizamos este sistema que se llama protección a la biotina, donde biotinamos al receptor que está en la membrana, y si reducimos o cortamos la biotina y el receptor está en membrana, no va a tener biotina, pero si se encuentra intracelularmente, como en este caso, va a tener biotina. Aquí les muestro, este es un Western blot, donde inmunoprecipitamos a los receptores biotinilados, este es el control, sin biotina, y le preguntamos al sistema, si no estimulamos al receptor, ¿dónde está? ¿Tiene biotina? Estaría intracelularmente. Cuando estimulamos al receptor con calcio a diferentes tiempos, vean, no tiene biotina, está en la membrana. Tiene biotina 2 horas, está dentro, y a las 4 horas está fuera. Este es el análisis estadístico que nos dice que el receptor está circulando dentro y fuera de la membrana, como pueden ver aquí. Entonces, una vez que teníamos mapeado cuál es el tráfico vesicular del receptor, nos preguntamos si pudiera tener una comunicación con vesículas secretorias. La respuesta es sí. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos las dominantes mutantes de las proteínas RAPs, dominantes negativas que no forman los endosomas, o la constitutivamente activa que forman endosomas muy grandes. Estimulamos al receptor y recuperamos los medios condicionados y determinamos la cantidad de hormona péptido relacionado a la hormona paratiroidea. Y lo que podemos ver aquí, cuando estimulamos al receptor, vean que promueve la secreción de este péptido relacionado a la hormona paratiroidea dependiendo del tiempo. Si cotransfectamos a una dominante negativa que no forma endosomas y que mantiene el receptor en la membrana, vean cómo se disminuye la secreción de este péptido. Por el contrario, ahora si transfectamos a una constitutivamente activa, vean cómo se revierte esta inhibición de la secreción. Y esto nos dio mucho gusto porque quiere decir que sí, efectivamente hay una comunicación entre estas dos vesículas. Puede ser por mecanismos de Kinzarrón, eso es lo que nos ha estado entreteniendo todo este tiempo e investigando qué es lo que pasa, cómo se comunican estas dos vesículas. Considerando que en este trabajo utilizamos tanto a las RAPs
sobreexpresadas como el receptor, nos preguntamos si en células que se expresan el receptor endógenamente, como las MDA-MB231, que ya les han hablado el doctor José Eduardo y Juan Pedro, si es, pudiera regular el tráfico vesicular del receptor y haber esta comunicación con vesículas secretorias. La respuesta es sí, y lo hicimos determinando la concentración de interleucina 6. ¿Cómo lo hicimos? Perturbamos el tráfico vesicular con sacarosa. Esto impide que las proteínas de membrana que se vayan a endocitar se queden en membrana. No hay endocitosis. E inhibimos la expresión de la RAP11 con un shRNA. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Vean, cuando utilizamos sacarosa, que se encuentra el receptor en membrana, ahora ya no puede regular negativamente a la interleucina 6. Estos son mis controles. Hay secreción constitutiva del receptor y cuando estimulamos hay una inhibición de la secreción de interleucina 6. Y cuando perturbamos el tráfico del receptor, vean, encontramos más secreción de interleucina 6 que nos indicaría que se encuentra en la membrana. El receptor regula la secreción de interleucina 6 desde la membrana y la inhibición que se veía aquí ya no puede ser tan efectiva. El otro ejemplo fue cuando inhibimos la expresión de la RAP11. Aquí se encuentra el control de inhibición y vean, aquí es mucho más fuerte el efecto sobre la secreción de interleucina 6. Este es mi control constitutivo, inhibición con estímulo, y vean cómo ahora el receptor ya no puede inhibir esa secreción. Esto nos indica que algo está haciendo el receptor desde los endosomas para regular la secreción de citocinas, de factores quimiotácticos y angiogénicos. Entonces, esto fue muy interesante porque la siguiente pregunta es, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo hace el receptor? ¿Cómo hace que se comuniquen estas dos vesículas? Lo que les he presentado hasta este momento, pues es una cara de la moneda. ¿Cómo las RAP secretorias, las RAP de endocitosis, regulan el tráfico vesicular? Pero para el tango se requieren dos. Y la otra cara de la moneda serían ver desde el punto de vista de las vesículas secretorias. Y aquí César, en su trabajo de doctorado, se enfocó en investigar cómo una RAP secretoria, en particular la RAP27B, regula el tráfico, la secreción de interleucina 6 de factores angiogénicos y quimiotácticos, y es lo que les voy a presentar. Lo primero que hizo César fue inhibir la expresión de la RAP27. Como pueden ver aquí, con un shRNA no hay expresión de RAP27, obtuvo los medios condicionados y determinó la secreción de interleucina 6. Aquí se encuentran nuestros controles, secreción constitutiva y la inhibición que ya veníamos viendo. Cuando se inhibió la expresión de la RAP27B, vean cómo se inhibe la secreción de de interleucina 6. Entonces, por un lado, las vesículas recubiertas con RAP11 que regulan endocitosis, regulan la secreción de interleucina 6 o la inhibición de esta inhibición de la secreción de interleucina 6. Y por otro lado, las vesículas recubiertas con RAP27B, que es una RAP GTPasa que regula la secreción, vean, participan de los dos lados. Una pregunta fundamental que nos hicimos es si solo regula la secreción de estos dos factores, el péptido relacionado a la hormona paratiroidea o de la interleucina 6, y nos preguntamos si pudiera regular la secreción también de factores quimiotácticos y angiogénicos. ¿Cómo lo hicimos? En las células MDA-MB231 estimulamos al receptor sensor de calcio, recuperamos los medios condicionados e hicimos ensayos de migración de células endoteliales y ensayos de angiogénesis in vitro. Aquí les voy a presentar los resultados de la migración celular que se hacen en cámaras de Boyden, donde esta consiste en dos compartimentos, una cámara inferior donde están los medios condicionados y una cara superior donde se ponen las células endoteliales, y estos pocitos están separados por un filtro de cierto poro. Si estos medios condicionados son atrayentes, van a atraer a las células endoteliales hacia la parte inferior. Después las teñimos con cristal violeta y determinamos. Aquí les muestro un ejemplo de estos resultados. Aquí estos son los pocitos, como pueden ver. Cuando el receptor nos estimula, tenemos cierta migración de las células endoteliales. Si estimulamos al receptor sensor de calcio con calcio y este modulador alostérico positivo, vean cómo se incrementa la migración de las células endoteliales
cuando las estimulamos con estos medios condicionados. Ahora, si inhibimos la expresión de la RAP27B, que es la RAP-GTPasa, que regula o participa en el transporte de vesículas secretorias, vean también cómo se disminuye la secreción de estos factores quimiotácticos. Entonces, hasta ahorita tenemos que el receptor sensor de calcio regula la secreción de citocinas y factores muy importantes que pueden verse involucrados en procesos de invasión, angiogénesis y demás. En este momento, Jorge, Janik y Alejandro están enfocando sus energías y toda su atención en demostrar a nivel celular y molecular cómo es que se comunican estas dos vesículas o organelos, los endosomas recubiertos con RAP11 y una vesícula secretoria. Y en particular, Janik, en su trabajo de maestría, está enfocada en dilucidar el papel de estos fosfoinocítidos, el PI3P, de cómo participan y cómo puede regular. Ella participará en el conversatorio que habrá este jueves y pues les comentará más sobre su trabajo. Entonces, espero que en un futuro podamos encontrar cuáles son los eventos moleculares. Ya tenemos bastantes indicios. Jorge sabe cómo es que se comunican. Eso después se los presento. Y es importante para la regulación de estos factores. Es algo que les quiero decir es que hay ciertos factores que sí van en vesículas que se comunican con el endosoma, pero hay otros factores que no, que llevan una vía. Entonces, también estamos interesados en saber cómo el receptor sensor de calcio puede discriminar entre estas dos vías, una que se comunica con los endosomas de reciclamiento lento y otras que van directamente del transgolgi hacia la membrana plasmática. Entonces, son eventos celulares muy importantes porque ¿qué es lo que determina que vaya por una vía o por otra? Antes de terminar, los quiero dejar con esta imagen, que es una escultura de Pierre Vivant que está en Londres, que representa el tráfico vesicular. Entonces, esto les quiero comentar porque pues, va el tráfico celular de endocitosis, de secreción, y ese sería el mensaje que quiero que se lleven a casa. Y este, que hay un mecanismo de kiss and run, donde vesículas de diferentes composición y diferentes vías de tráfico vesicular se besan momentáneamente para transmitirse algo, una señal, una comunicación. Y también ahora recientemente se ha encontrado un mecanismo muy importante que es la comunicación interorganelos. Quiere decir que hay comunicación entre organelos y vean aquí están las manitas, cómo se saludan entre ellos, ya no es el kiss and run, sino un saludo. Y pues en este momento Jorge ha encontrado cuál es el evento molecular que llevan a una vesícula recubierta con RAP11 que participa en endocitosis, cuál es la manita que toma a la vesícula recubierta con RAP27B que participa en secreción. Y esto en un futuro se los vamos a presentar. No me queda más que darles las gracias a todos ustedes por su atención y a todos los estudiantes que han participado en este trabajo. En rojo están los que han participado en lo que les acabo de presentar. Y hay otros estudiantes muy entusiastas que han participado en cuestiones de secreción y de cómo dilucidar que el receptor participa en la secreción de factores angiogénicos y quimiotácticos. Mis colaboradores y hemos sido afortunados en tener donativos para que hace toda esta investigación. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, doctora Guadalupe Reyes. No veo preguntas por aquí. ¿No hay preguntas? No. ¿No? Bueno, gracias, doctora. Dejo de compartir. Muchas gracias. Sí. Continuamos con el doctor Francisco García Sierra, que nos hablará de otro tema muy interesante, que es el Alzheimer. Doctor Francisco. No veo al doctor.
Francisco, ¿si anda por ahí, doctor Francisco? Francisco, no lo veo. Bueno, entonces, bueno, continuemos con la doctora Guadalupe Mireya de la Garza. Hola, yo aquí estoy. Sí, déjame, gracias. Sí, voy a tratar de... A compartir. Sí. Allá. Bueno, empecé por la última, pero esta es la primera. Sí, ya se ve la. Pero la, se ve la última. Ahora sí. Listo. Sí, la ven bien la pantalla. Sí, sí se ve, nada más hay que ponerle en presentación completa. Ajá, déjenme ver. Ahora sí. Listo. Bien. Bien, pues yo soy Mireya de la Garza Amaya. Mi laboratorio es el número 52 del Departamento de Biología Celular del SINVESTAB. Y mi tema de investigación es la interacción hospedero-patógeno. En este momento les voy a hablar sobre una de las líneas de investigación, que es el efecto de la lactoferrina en los mecanismos de patogenicidad de bacterias y parásitos. Y antes que nada, les quiero agradecer mucho su interés por el departamento, su interés por ver y escuchar mi trabajo. Y espero que todos ustedes, estudiantes de las distintas universidades y tecnológicos y demás personas, se conecten con nosotros y vengan a hacer un posgrado. Serían muy bienvenidos. Bien. Entonces, voy a comenzar la presentación. Ahorita les voy a hablar solamente del tema de lactoferrina, pero realmente mi área de investigación es más amplia. Es en bacterias de importancia veterinaria. En dos de estas bacterias, ahorita les voy a explicar cuáles. Tenemos un método de diagnóstico patentado por PCR y otro por ELISA. Vemos también adhesión a matriz extracelular, a proteasas, bueno, más bien secreción de proteasas y secreción de vesículas de membrana externa de estas bacterias. Una de las cosas muy importantes es que hemos estudiado son las proteínas que unen hierro, proteínas bacterianas y proteínas de parásitos, entamoebas histolíticas sobre todo, que son capaces de unir hierro. También algunos antibacterianos y bueno, lo que les voy a hablar ahora, que es la lactoferrina. Esto es en el caso de bacterias. En el caso del parásito entamoeba histolítica, hemos estudiado la secreción de proteasas, la endocitosis, y también la utilización de proteínas que unen hierro, algunos antiamibianos y de nuevo la lactoferrina. Bien, Actinobacillus pneumoniae es una de las bacterias que estamos estudiando. Esta es, infecta al cerdo exclusivamente o afortunadamente nada más a esta especie pero sí es una especie muy patógena que puede producir la pleuroneumonía porcina, que es una enfermedad letal y con muy alta mortalidad. Aquí les presento una caja de Petri con el cultivo, ya que es una bacteria hemolítica. En otra bacteria que estudiamos es Mangemia hemolítica, antes denominada Pasteurella hemolítica. Ambas bacterias pertenecen a la familia Pasteurellaceae. Y esta es una bacteria oportunista, ya que puede estar presente o está presente como comensal en el tracto respiratorio
anterior de los rumiantes, pero puede convertirse en patógena muy agresiva. Esto es en bacterias y, bueno, en amiba, en la ameba histolítica, que aquí les presento un trofozoito y el quiste. En realidad lo que trabajamos es en el laboratorio es el trofozoito en cultivo. Bien, un poco antes de explicarles lo que es lactoferrina, les quiero hablar sobre la importancia de este elemento, el hierro o fierro. El hierro, tanto ferroso como férrico, es un nutriente esencial para el crecimiento de todas las células vivas, excepto para dos especies bacterianas que en sus enzimas, en lugar de tener hierro como centro catalítico, tienen manganeso o tienen otro elemento, otro metal. Es el cuarto elemento más abundante en la Tierra y es, les digo, es un elemento indispensable de tal manera que si no lo tenemos, no podemos vivir simplemente. Por lo menos la mayoría o la inmensa mayoría de seres vivos que habitamos el planeta. Aquí les pongo algunos ejemplos de algunas bacterias, de algunos parásitos, pero desde las bacterias hasta nosotros, el hierro es un elemento vital. Lo que nosotros hemos estudiado son proteínas del hospedero que tienen hierro y que podría servir de fuente de hierro para las bacterias y para los parásitos o para entamoeba histolítica. Bueno, aquí les presento algunas de las proteínas que unen hierro. La hemoglobina, que todo el mundo conoce, la mioglobina, pues también. Ferritina es un poco menos conocida, pero es una bacteria es una proteína que almacena muchísimos iones férricos, es un depósito de hierro y que puede estar hasta 4.500 átomos de hierro puede tener, pero la de nosotros, bueno, generalmente anda por los 2.000. También esta la hemos estudiado como fuente de hierro para amiba. Transferrina la hemos estudiado como fuente de hierro también para amiba, y abunda en plasma y en linfa. Hemoglobina la hemos estudiado también como fuente de hierro en amiba, y lactoferrina, que además de servir como fuente de hierro, se estudia mucho con su carácter antiamibiano y antibacteriano, antimicrobiano en general, porque puede afectar la vida o la sobrevivencia de bacterias, parásitos, hongos y virus. Entre otros, el virus de la enfermedad de COVID se está estudiando mucho en este aspecto. ¿En dónde se encuentra lactoferrina? Bueno, como su nombre lo indica, es una proteína que une hierro, pero que se encuentra en la leche. Es una proteína láctea. Se encuentra abundantemente en calostro, en mucosas también, y es secretada por los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos que viajan al sitio de infección. Y entonces esta lactoferrina está en ese sitio como antiinflamatorio. Se le ha encontrado también otras propiedades, lo vamos a ver en otra de las diapositivas posteriores. Pero ¿por qué es tan importante el hierro en los procesos celulares? Bueno, en todas las reacciones que tenga que ver con óxido reducción o... Como el hierro es un elemento muy importante, vital, pero es tóxico, no se encuentra libre en el plasma, en la sangre, ni en las mucosas. Se encuentra unido a proteínas en todos estos fluidos. Estas proteínas son transferrina, bueno, también enovotransferrina en las aves, lactoferrina,
o en los sideróforos bacterianos, por ejemplo, o en los hemóforos. Entonces, hay proteínas siempre del hospedero que tratan de quelar o de atraer este hierro, por ejemplo, el hierro ferroso de hemoglobina o el hierro férrico de transferrina y lactoferrina, para evitar que sea utilizado como fuente de hierro por los patógenos. Bien, también participa en la regulación de la síntesis del receptor de transferrina y en la síntesis de ferritina. Y bueno, como todo mundo sabemos, en el transporte de oxígeno, entre otras, la hemoglobina principalmente y la mioglobina. Bien, pero en esta presentación les voy a hablar de la proteína lactoferrina. ¿Por qué nos interesó la lactoferrina? Bueno, es que es una proteína realmente muy, muy interesante. Es una proteína del sistema inmune innato de los mamíferos. Aquí les presento la estructura de la ololactoferrina, que es la que está disponible en la base de datos en internet. Su estructura fue determinada por cristalografía de rayos X. Y esta es la lactoferrina bovina, o sea, la de los bovinos, pues. Es la de la leche de la vaca. Es una proteína que es bilobulada, que nos da una idea de que, como los dos lóbulos son prácticamente iguales, nos da una idea de que fue una duplicación del gen ancestral. Y entonces se le ha clasificado en dos aminos terminales, N1 y N2, y dos carboxilos terminales, que es T1 y C2. Les decía, es una proteína muchísimo muy interesante, porque es una proteína de los mamíferos que es catiónica. Es catiónica, no es hemo, o sea, no pertenece a las hemoglobinas, y es la que protege al recién nacido, entre otras proteínas, porque también la IgA está en la leche y en el calostro, y también la lisocima y otras proteínas más que están en la leche. Pero lactoferrina es la segunda proteína más abundante después de caseína. Les decía, es un quelante de hierro y puede unir hasta dos iones férricos. Entonces tenemos la apolactoferrina, que no tiene hierro, y la monoférrica, que tiene uno, y la biférrica, o ololactoferrina, que tiene los dos iones unidos. Pertenece a la familia de las transferrinas. Tiene un peso molecular de 80 kilodaltons y es básica, es un punto eléctrico más alto que el neutro. Ahora, se encuentra en calostro, decíamos hace rato, en la leche y en las secreciones mucosas. Y además, en los granos, es secretada o es producida primero y luego secretada por los gránulos secundarios de los neutrófilos en los sitios de infección. Bien, pero además es muy interesante no solo por su carácter antimicrobiano, sino que además se le ha encontrado otras propiedades, por ejemplo, en la regeneración de hueso, ya que puede ayudar a restablecer el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos, que es lo importante, digamos, el que haya osteoblastos para la regeneración de hueso. También en el sanado de heridas se ha encontrado que puede ayudar. Es una proteína inmunomoduladora que también aquí puede llegar a establecer el equilibrio porque es antiinflamatoria y también puede ser proinflamatoria dependiendo de la situación. Como les decía hace rato, pues es antiviral, antibacteriana, antifúngica y antiparasítica.
Y un aspecto muy importante es que se le ha encontrado actividad anticáncer. En este aspecto, bueno, en alguna otra ocasión, ya sea el doctor José Eduardo Pérez Salazar o el doctor Saúl Villa Treviño, con los cuales colaboro en cáncer de mama y cáncer hepático, respectivamente, podríamos hablar sobre la actividad anticáncer de esta proteína. Y también evita la metástasis. Es por eso también muy estudiado. Bien, la sintetizan las glándulas acinares que se encuentran en las mucosas y los neutrófilos. Decíamos hace rato, aquí les pongo las concentraciones tan altas que hay en calostro y en leche humana. En la bovina hay menos cantidad. Pero también está en otros fluidos como las lágrimas, el líquido seminal, moco vaginal, moco bronquial, los neutrófilos, etc. Aquí esto que ven ustedes en rojito es la representación de lactoferrina y dónde la podemos encontrar en nuestro organismo. Bien, para comenzar les voy a hablar sobre el efecto de lactoferrina en la midriasis intestinal. Antes que estudiarlo en la midriasis intestinal, estudiamos como fuente de hierro y resulta que el parásito en cultivo es capaz de utilizar ololactoferrina como fuente de hierro y le ayuda a crecer. Entonces, es muy importante la concentración de hierro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo cuando estamos infectados de manera histórica. Y principalmente, pues la que se produce amibiasis intestinal es el agente causal. Y bueno, la amiba puede viajar por la vena porta hacia el hígado y producir absceso hepático amibiano también. Incluso puede viajar hasta el cerebro. Ahora, la amibiasis intestinal, de acuerdo con la WHO, era, porque no sé en este momento, una sexta causa de morbilidad, sobre todo en países en vías de desarrollo. A pesar de que hace 160 años se detectó por primera vez al parásito en microscopía óptica, en un enfermo de diarrea, el caso es que después de 160 años, la amibiasis permanece como un problema parasitario. Y en México, pues no se diga. Bien, nosotros primero que hicimos fue ver la leche materna. Miguel León Sicaeros purificó, una exalumna de Sinaloa, de la universidad, y que estaba haciendo maestría y luego continuó el doctorado conmigo, purificó la lactoferrina, la IgA y la lisozima de leche materna. Y encontramos que las tres tienen efecto americida. Sin embargo, cuando se mezclaban las tres, había una sinergia en la actividad y estas tres moléculas. Es muy interesante porque también están juntas en las mucosas. Quiere decir que se sinergiza el efecto antimicrobiano, en este caso antiamibiano, en las proteínas, en estas tres al menos proteínas de la leche. Y este efecto de amebicida fue dependiente de concentración. Esta es una gráfica en donde vemos el efecto de la APU, o sea, la que no tiene hierro, la humana y la bovina. Y las dos tienen aproximadamente el mismo comportamiento, en donde vemos una baja en la movilidad del parásito en cuanto le agregamos la lactoferrina. Entonces nos pareció muy interesante que la apolactoferrina pudiera ser amebicida, sobre todo porque el metronidazol es el compuesto que a la fecha se sigue utilizando, es muy efectivo, es de buen precio, precio razonable, pero tiene sus desventajas. Una de ellas es su citotoxicidad. Entonces, nos gustó estudiar el efecto de la apolactoferrina en el parásito y vimos
en otra diapositiva, aquí no es, pero encontramos que se une a los fosfolípidos de la membrana. La polactoferrina a cierta concentración afecta tanto al parásito que lo destruye. Prácticamente a los 30 minutos lo destruye completamente. Entonces, estos trofozoitos, bueno, se incuban primero en un medio en donde quelamos el hierro. ¿Para qué? Porque, o sea, es que si la amiba utiliza la pololactoferrina como fuente de hierro, pues va a crecer en lugar de morirse. Pero cuando nosotros le ponemos la antilactoferrina, pues vean ustedes, después la apolactoferrina en 30 minutos se destruye el parásito. Esto nos pareció muy interesante in vitro, por lo que nosotros hicimos el experimento. Cintia Urbaz Pichardo lo hizo, bueno, como parte de mi grupo de investigación, lo hizo en absceso hepático amibiano, que se reproduce en hámster. Pero como este animal es absolutamente resistente a la amiba, bueno, entonces se tiene que hacer la inoculación directamente vía intrahepática y una buena cantidad de amibas para poder reproducir el absceso hepático. Ahora, como está nosotros en 3 minutos, sabemos, doctora, que metronidazol es lo mejor para tratamiento, utilizamos las concentraciones que se utilizan para matarlo o una concentración menor. También la lactoferrina bovina y una mezcla de metronidazol y lactoferrina. ¿Por qué la mezcla? Porque los pacientes generalmente cuando se les da el tratamiento con metronidazol se sienten muy mal, es muy tóxico y entonces algunos abandonan el tratamiento. Entonces, para evitar esa toxicidad, podemos bajar la dosis de metronidazol y también bajar la dosis de lactoferrina, que es un adyuvante en el tratamiento, y ver qué es lo que pasa. Bueno, estos son los controles y los tratamientos. Les resumo aquí los resultados del efecto de lactoferrina en el absceso hepático amibiano en hámster. Si nosotros tenemos el control, no le ponemos amiba, obviamente no se forma el absceso hepático. Este se empieza a formar de inmediato, a los 3 días tenemos el 25% del hígado ya infectado y en el día 8 el absceso hepático ya en un 63%. Entonces, si nosotros agregamos el metronidazol, miren ustedes, prácticamente se cura el absceso hepático. Si agregamos el metronidazol en menor concentración para que no sea tan tóxico, pues no logramos o no se logra este efecto. Cuando se le agrega lactoferrina bovina en 10 miligramos, que es una buena cantidad, tenemos el mismo efecto que el metronidazol. Y cuando ponemos la mezcla de metronidazol en baja concentración y lactoferrina en baja concentración, tenemos prácticamente el absceso hepático curado con un 0.15% de volumen de hígado. ¿Resta un minuto, doctora? ¿Mande? ¿Resta un minuto? ¿Un minuto? Sí. Ah, perdón. Bueno, aquí les muestro también en otro modelo, en el de ratón, es un ratón especial que es resistente a la amiba. Y les muestro el absceso intestinal en donde está perfectamente, se ven perfectamente las células y no la cantidad de amibas que se ven en los controles. Bien, en el caso de microbiología veterinaria hemos visto que también la lactoferrina tiene un efecto en el crecimiento y en la adhesión, en donde se disminuye prácticamente un 75, un 60%. O sea, este es un mecanismo de patogenicidad muy importante, el de adhesión. También en el caso de esta bacteria, en la producción de biofilm, no en todas las cepas, porque algunas cepas de campo son muy buenas y muy resistentes en su producción de biofilm.
En este caso, por ejemplo, en la pandemia hemolítica, también lo hemos visto en el crecimiento de la bacteria y en algunos de los mecanismos de patogenicidad, como la permeabilización de la membrana externa, la producción de leucotoxina, el lipopolisacárido, y la producción de vesículas de membrana externa. Encontramos dos proteínas de membrana externa que unen lactoferrina, que está mostrada aquí en azul, y esta es una purina de la membrana externa de Mangemia hemolytica. También lactoferrina impide la secreción de proteasas en esta bacteria, tanto las que se secretan al sobrenadante, que aquí ya no están, como las que se secretan en el mecanismo de virulencia que se forma a partir de las vesículas de membrana externa que produce esta bacteria. Por último, Lucero Ruiz Mazón, que es una de las estudiantes que está ahora haciendo un doctorado en el laboratorio, por efectos de la pandemia no pudo hacer la tesis experimental en la maestría, y lo que hizo fue identificar las proteínas de membrana externa que unen lactoferrina, bovina, en Mangemia hemolytica, y lo hizo pues a través de estudios in silico, encontrando una proteína porina, una proteína de membrana externa y unas porinas que son, y una lipoproteína muy importante de Mangemia hemolytica, que está involucrada en adhesión, esas otras en muerte por complemento, esta que le da estabilidad a la membrana y esta que le ayuda a la producción de biofilm. Todo esto encontró y ahora, bueno, lo está estudiando ya experimentalmente y aquí podemos entrar. Y bueno, este es el grupo de investigación que está en mi laboratorio y muchas gracias. Aquí tienen ustedes mis coordenadas. Para no empezar conmigo, ese es Cristian Ábalos Gómez, me está ayudando también, ella ya tiene el doctorado. Lucero Ruiz Mazón, Delfino Godínez Vargas, Citlali, Rubio, que ella está estudiando negleria y no nada que ver con lactoferrina, con el doctor Jesús Serrano, que está también asociado a mi laboratorio. Magda Reyes López, que es auxiliar de investigación. Gerardo Ramírez Rico, que está trabajando con el efecto de lactoferrina en la secreción de proteasas. Y Carlos Villasana, que es el técnico de laboratorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Mireya. Bueno, continuamos. Ahora vamos a presentar, le toca al doctor Fernando Navarro presentar su línea de investigación. Doctor Fernando. Sí, gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si ya la ve. Sí, ya se ve. ¿Ya está en forma de presentación? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Yo les voy a hablar sobre las bacterias como uno de los mejores biólogos celulares, y en realidad de lo que se trata es de microbiología celular. Al inicio de las presentaciones les hablaron de varios biólogos celulares muy importantes, acuérdense de Palladio, acuérdense de Robertis, etc. Pero quienes realmente conocen cómo funciona una célula, la conocen tanto que tienen mecanismos para poder contender contra las células, son las bacterias. Y entonces de eso les voy a hablar, pero eso implica hablar de la microbiología celular. Y la microbiología celular es un término que se acuñó por allá de los finales de los 90s en un artículo de Science para recalcar la cooperación y mutua dependencia entre la microbiología y la biología celular, y que eran importante entonces este puente entre estas dos disciplinas, la microbiología
y la biología celular para poder entender cuáles son los mecanismos que hay cuando se encuentra una célula con una bacteria. ¿Okay? Eso fue acuñado en 1996. Hay muchísimos resultados ahora sobre lo que se hace en microbiología celular, si ustedes escriben esa palabra en Google, por ejemplo. En mi laboratorio nos dedicamos a varios aspectos de la microbiología celular, en particular a la microbiología celular de enteropatógenos bacterianos. Y estudiamos varias cosas. Por ejemplo, si una bacteria se encuentra con una célula, tiene que secretar proteínas, proteínas, por ejemplo, del flagelo para nadar, proteínas para las fimbrias, para pegarse a la célula, proteínas como toxinas, una gran cantidad de proteínas. Y entonces los sistemas de secreción bacteriano son muy importantes. Y en el caso de las bacterias gram negativas que tienen estas dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, se vuelve aún más complicado la secreción de proteínas porque se tienen que atravesar dos membranas y el periplasma de la bacteria. Y entonces nosotros estudiamos cómo funcionan esos sistemas de secreción. Se sabe que existen alrededor mínimo de 6 sistemas de secreción. Y en mi laboratorio estudiamos cómo funciona cada uno de esos sistemas, con énfasis principalmente al sistema de secreción tipo 5, al sistema de secreción tipo 3, que realmente es una fascinación de cómo funciona este sistema. Véanlo, es una aguja molecular, si la ven, es una aguja molecular que se usa para inyectar proteínas a las células, inyectarlas. Y vean la forma, es una aguja. De hecho, se le conoce como inyectosoma. Otro sistema de secreción que estudiamos es el sistema de secreción tipo 6. Y ese sistema de secreción tipo 6 funciona como una ballesta en la cual inyecta una, como si aventara una flecha que va envenenada, pero en este caso trae proteínas pegadas en la punta y entran a la célula. Pero una cosa todavía más importante es que no solamente a las células eucarióticas, por ejemplo, las del intestino, sino también a otras bacterias. Es decir, este sistema se usa para competir entre bacterias y poder ganar un nicho en el, por ejemplo, en el intestino. ¿Okay? Entonces, este sistema de secreción nos tiene fascinados porque nos va a permitir entender no solamente la colonización, sino la competencia que hay entre bacterias antes de llegar al intestino. Y entonces estudiamos justamente esa parte, la interacción entre las células epiteliales intestinales y las bacterias, cómo interaccionan. Pero mecanismos, queremos saber mecanismos. No queremos saber que sube o baja algo. No, queremos saber cómo funcionan. Y al mismo tiempo también queremos saber cómo es la respuesta inmune de mucosas. En especial estamos muy interesados en las citocinas, porque estas células epiteliales secretan citocinas cuando están siendo infectadas para avisarle al sistema inmune, y queremos entender todo este interplay, esta relación que hay entre las bacterias y las células. Eso es lo que hacemos en mi laboratorio. Ahora, en el caso de la microbiología celular, ¿cómo ocurre la contribución de la microbiología celular? Bueno, en mi laboratorio, por ejemplo, los muchachos diseñan experimentos junto conmigo, trabajamos en el diseño de experimentos para poder entender mecanismos, es decir, cómo una proteína atraviesa dos membranas, la membrana interna y la membrana externa, y cómo pasa esa proteína para que salga de la bacteria, y cuando sale de la bacteria, cómo interacciona con la célula epitelial, es decir, la proteína que se secretó, cómo la ve la célula o cómo la manda la bacteria para que entre, para que se quede afuera, para que sea una fimbria, para que sea qué, cómo funciona eso. Entonces se trata el trabajo de diseñar experimentos para poder entender esos mecanismos, incluyendo los que ocurren dentro de la célula que está siendo infectada. ¿Okay? Y entonces toda esa colección de datos, finalmente nosotros hacemos revisiones de toda la información que tenemos, y esas revisiones, aparte de hacer los experimentos, nosotros también participamos en escribir revisiones que nos permitan entender mecanismos. Esas revisiones son leídas después, y entonces la gente que hace libros especializados
nos invitan a participar para poder escribir capítulos de libros, y entonces una vez que ya aparecen en capítulos de libros especializados, entonces empiezan a aparecer ahora en libros de textos, donde también nosotros participamos en revisar capítulos de libros que están siendo traducidos al español o ser parte, autor de un libro. Entonces, eso es lo que queremos, generar conocimiento para saber cómo funcionan cada uno de estos mecanismos. Entonces, esto es importante. Ustedes acaban de ver una pandemia y, claro, ya se conocía cómo eran los coronavirus, cómo funcionan los coronavirus, información que lo tenemos guardada, pero cuando nos dicen este virus es un coronavirus, pues entonces lo busco. Es una Escherichia coli enterohemorrágica. Ya sé cómo puede funcionar. Entonces, de eso se trata la información científica que queremos recabar. Entonces, los mecanismos nos interesan, cómo funcionan las proteínas que sean secretadas, cómo interactúan con las células, pero cómo empezamos a hacer cada uno de estos datos. Los empezamos porque tenemos un interés en algo. Por ejemplo, esta bacteria Escherichia coli enteroagregativa es una bacteria que infectó a niños en el hospital infantil y los niños, varios niños murieron de esta infección y no se sabía qué era lo que causaba la infección. Cuando finalmente se logró aislar al patógeno, era una Escherichia coli enteroagregativa y se le llama así por la forma en que se agrega. Vean cómo se agrega claramente a las células. Este es el núcleo de una célula, este es el nucleolo, este es el citoplasma de la célula. Vean cómo están pegadas, agregadas. Y vean una cosa interesante aquí, seguramente había una célula que se despegó. Entonces, no solamente se pega a las células, algo les hace a las células para despegarse posteriormente del vidrio donde están creciendo estas células. Entonces, a eso nos llamó la atención. Y buscamos entonces en el sobrenadante cuál de esas proteínas pudiera estar causando uno de estos efectos. ¿Okay? Y encontramos, la primera proteína que encontramos es una proteína muy pequeñita que permite que se hagan estos agregados entre ellas a través de una fimbria que está codificada en una proteína de bajo peso molecular. Pero el daño citotóxico, tratamos de buscarlo y estas dos proteínas de alto peso molecular nos llamaron la atención porque estaban en una cepa mexicana bien concentrada y en una cepa chilena también aparecían esas dos proteínas. Entonces, creíamos que esas dos proteínas son importantes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos knockouts, quitamos la expresión de esa proteína en particular. Esta es la wild type, que tiene las dos proteínas, y aquí hacemos un knockout donde quitamos esta proteína y queremos saber qué importancia tiene esa proteína durante la infección. Y al mismo tiempo la clonamos y se la volvemos a regresar, y eso se le llama complementar. Entonces podemos jugar con estas tres nuevas cepas. La wild type, vean cómo cuando se coloca en intestinos de niños, esto se llama órganos en cultivo, vean cómo las células se redondean y las criptas se agrandan. ¿Ok? Pero si nosotros usamos la construcción que quitamos la expresión de una de las proteínas, vean cómo ya no pasa nada. Entonces, esta proteína tiene que estar relacionado con este efecto que se perdió cuando quitamos esta proteína. Entonces, si nosotros se la regresamos, una clona para que exprese la proteína, la vuelve a expresar y otra vez vemos las células dañadas y las criptas abiertas, lo cual quiere decir que esa proteína es muy importante. Claro, no les platico toda la historia, pero encontramos que esa proteína está codificada en un plásmido y por eso la llamamos PET, porque es una toxina que está codificada en el plásmido y de sus iniciales se llama PET la proteína. ¿Ok? Pero vean cómo la proteína, ahora estos son órganos en cultivo, o sea, intestinos de niños, pero en células en cultivo, por ejemplo, si ustedes tienen células en cultivo y agregan la bacteria 042, vean cómo se empiezan a desaparecer las células y las bacterias se empiezan a adherir a las células que quedan, ¿ok? Y se mueren entonces muchas de estas células, ¿ok? Si nosotros le quitamos el gen, vean cómo hay menos células muertas. Si le regresamos el gen, vean cómo otra vez se empiezan a morir. Y si medimos las muertes, vean, estas son células normales, que sí hay cierta muerte en las células normales, pero cuando agregamos a la bacteria, vean cómo se incrementa el número de células muertas. Pero si le quitamos el gen de la proteína PET,
entonces se disminuye. Entonces esto queda claro, que esta toxina es la que está dañando a las células, ¿ok? Entonces había que clonarla, había que secuenciarla y saber cómo funciona. Y esta proteína nos llamó muchísimo la atención, porque una vez que secuenciamos a la proteína, nos dimos cuenta que la proteína se procesa en dos sitios, se corta en el aminoácido 52, entre estas dos alaninas, y en el aminoácido 1018. Y esta es la que funciona como una toxina. La otra parte funciona, pero para cómo se secreta la proteína, y ahí encontramos un nuevo sistema de secreción, que fue el sistema de secreción tipo 5. Pero vean, esta es la proteína que se secreta finalmente al medio, que ya vimos que daña las células. ¿Cómo las daña? Pues encontramos que es una serine proteasa. ¿Qué quiere decir? Que es una proteasa que corta a otras proteasas, ¿ok? Y como es una serina, su sitio activo está en la serina. Y la serina, veanla, aquí está, este es el motivo de corte. Y entonces decidimos cambiar esa serina por mutagénesis sitio dirigido, es decir, cambiar solo un nucleótido para convertir esta serina en una isoleucina. Y cuando hacemos esto, lo que encontramos es, primero, teníamos dos preguntas. ¿Eso va a hacer que ya no se corte la proteína madura o va a tener un papel en la virulencia? En el corte no lo tuvo, las dos se cortan y son proteínas iguales. Pero en lo que sí tuvo un papel muy importante es en la virulencia. Vean, estas son las células que están tratadas con la toxina, se redondean y después se desprenden y se despegan, se mueren. Mientras que si lo hacemos en células de laringe o en células de intestino, vean cómo sí las daña. Pero si hacemos un solo nucleótido, cambiamos un solo nucleótido para cambiar un solo aminoácido, vean cómo a las células ya no les pasa absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína es importante para dañar a las células del intestino de los niños y que además tiene un motivo de serine proteasa que es indispensable para causar el daño. Pero, ¿cómo causa el daño? Entonces, esto es la investigación. Irse haciendo preguntas tras preguntas para poder entender mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que causa el daño? Entonces, empieza la microbiología celular. Y entonces, trato de ver si el daño es por fuera de la célula y me doy cuenta que no le pasa nada si coloco a la toxina por fuera de la célula. Pero, ¿no será que la toxina se mete? Y es lo que encontramos, que la toxina necesita internalizarse a la célula para causar el daño. Vean, esta es una célula no tratada y aquí está el citoesqueleto de actina, vean las fibras de actina en verde, pero si ahora colocan a la toxina y la toxina trae un fluorocromo verde, vean cómo estos puntos son la toxina que está dentro de la célula porque estamos haciendo un corte a la mitad de la célula con un microscopio confocal. Y entonces podemos ver que la toxina está dentro de la célula. Y cuando está dentro de la célula, daña al citoesqueleto de la célula, como lo pueden ver acá. Ya no se ven las fibras en toda esta parte, ya no se ven las fibras en toda esta parte. Pero si usamos la mutante, que ya vimos que no causa daño, la toxina se mete a la célula, pero como no tiene el sitio activo, no causa daño y se ven otra vez las fibras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la toxina no solamente es importante el sitio activo, sino que se meta a la célula para causar el daño, ¿ok? Y entonces, si se mete a la célula, debería de haber un receptor que reciba esa toxina. Y entonces, aquí lo que les estoy mostrando es cómo existe un receptor. Vean, si yo tiño a la toxina en rojo con transferrina y a proteínas de la membrana en verde de la célula, vean cómo la toxina se pega a la membrana de las células y sí, eso está a 4 grados para evitar que se meta, pero si la pongo a 37, que es normal, entonces la toxina se empieza a meter a la célula y empieza a dañar a la célula. Entonces, de esa manera nos dimos cuenta que la toxina necesita meterse y que necesita un receptor. Y entonces había que buscar el receptor. ¿Cómo se hace eso? Pues entonces lo que se hace es una columna para capturar qué se pega a la toxina de la membrana. Y lo que capturamos es una proteína que se llama citoqueratina 8. Entonces, cuando nos dimos cuenta que esta es una proteína que se llama citoqueratina 8, dijimos entonces, ese es el receptor. Y entonces empezamos ahora a estudiar cómo funciona el receptor. Y entonces vean, si nosotros marcamos a la citoqueratina 8 en verde y a la toxina en rojo y a los núcleos de las células en azul,
podemos ver que hay un color amarillo en la colocalización, en el merge, en el empalmado de todos estos colores, porque el verde y el rojo están siendo mezclados, es decir, el receptor y la toxina se están pegando y se ve todo amarillo, ¿ok? Y entonces de esa manera nos dimos cuenta, claro, sí es un receptor, se pega la toxina en la superficie de la célula. Bueno, vamos a demostrar que eso es así. Entonces ahora lo que usamos fue RNAs de interferencias para bajar la expresión de citoqueratina 8 y entonces ya no estaría en la superficie de la membrana y entonces no se podría meter la toxina. Y entonces aquí les muestro cómo se baja la expresión de esa toxina, vean cuánto se baja. Pero lo más importante es cuando haces el experimento funcional, que cuando pones RNAs de interferencia de la citoqueratina, las células no se dañan. Cuando no pones la interferencia, las células se dañan. Entonces sí se necesita que haya citoqueratina 8 en la superficie para que la toxina se pegue y se meta a la célula y dañe a la célula. No sabemos qué daña adentro. Entonces esa es otra pregunta. ¿Qué le está pasando a la célula adentro? Entonces todo eso es microbiología celular. Entonces quiero saber, ya sé que hay un receptor, pero ¿cómo entra? Entra a través de vesículas cubiertas de caviola, de vesículas cubiertas de clatrina, a través de ligando receptor, y entonces empiezo a buscar cuáles son las vías de entrada. Y lo que les muestro aquí es que si nosotros bloqueamos la entrada de la toxina a través de la vía de vesículas cubiertas de clatrina, entonces se pierde la entrada a la célula. Y entonces lo que hicimos fue varias cosas. Primero, ver a qué se está pegando la toxina y nos damos cuenta que se pega a clatrina. Y si eso es cierto, entonces bajemos otra vez la expresión de las moléculas de clatrina usando RNA de interferencia y vean cómo bajamos la expresión. Y cuando bajamos la expresión, entonces ya no se ve la clatrina y las células no se dañan. Cuando está la clatrina presente, entonces se pueden meter la toxina por las vesículas y daña las células. No ocurre con la caviolina, es decir, tiene que entrar por vesículas cubiertas de clatrina. Ok, pero una vez adentro, ¿qué hace la toxina? Entonces se dan cuenta, son puras preguntas que un investigador se va haciendo y varios muchachos trabajan conmigo para encontrar la solución a qué es lo que está pasando adentro. Ok, y entonces lo que vemos aquí es que encontramos que la toxina, una vez que entra a través de vesículas cubiertas de clatrina, porque fueron dirigidas por un receptor, que es la citoqueratina 8, llegan a los 8 minutos a los endosomas tempranos. ¿Ok? A los 8 minutos las podemos ver localizando muy claramente en los endosomas tempranos. Pero después de 8 minutos, si dejamos pasar 15, está todavía en los endosomas tempranos. Pero si dejamos pasar 30 minutos, ahora lo amarillo se ve dentro del aparato de Golgi. Es decir, después de estar en el endosoma temprano, se va al aparato de Golgi. Pero lo que nos llamó la atención es que después de que está en el aparato de Golgi, se sale del aparato de Golgi, se pierde la colocalización. Y si se sale del aparato de Golgi, entonces quiere decir que se fue a otro sitio. Y al otro sitio que se va es al retículo endoplásmico. Y no solamente eso, se escapa del retículo endoplásmico usando un traslocón que es el que reconoce a las proteínas mal dobladas y las regresa al citoplasma para que sean destruidas porque no funcionan esas proteínas. Pues esta toxina se disfraza de una proteína mal doblada y de esa manera usa el traslocón para llegar al citoplasma. Bueno, ya llegó al citoplasma, pero ¿qué hace en el citoplasma? Y entonces lo que vemos que hace en el citoplasma, aquí es una colocalización que hizo un estudiante súper brillante, que es Canizales Román. Y lo que hizo fue, vean, en rojo está el citoesqueleto de actina y en azul está el blanco que encontramos. Es larga la historia para saber el blanco molecular, es decir, la proteína que es cortada por la toxina, se llama fodrina, está pintada aquí en morado. Y a los 15 minutos de haber puesto la toxina, vean cómo el color verde se empieza a ver en la periferia de la célula. ¿Qué quiere decir? Que la toxina ya entró porque reconoció al receptor, entró por vesículas cubiertas de clatrina y está empezando a hacer un tráfico dentro de la célula. ¿Y llega hasta dónde? Vean cómo ahora está acomodadita alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo
está el retículo endoplásmico rugoso, y entonces ahí es donde llega, se escapa, como ya les dije, a través del traslocón, y a la una hora vean cómo el azul con el verde colocalizan para dar este color turquesa, que quiere decir que la toxina ya salió y se encuentra con fodrina, y cuando se encuentra con fodrina, la corta y la célula colapsa. ¿Por qué? Porque fodrina es una proteína muy importante que permite la conexión entre la membrana y el citoesqueleto de actina en la célula. Y entonces eso es lo que daña la célula. Pero acuérdense que tenemos una mutante que no es capaz de cortarla. Y vean, esta es una hora igual con la mutante. También hay colocalización, pero como no la puede cortar, la célula no se daña como esta célula. Y está el citoesqueleto muy bien hecho, lo cual indica que se tiene que meter hasta allá la proteína para encontrar a fodrina y cortarla. Y si no la puede cortar, pues entonces la célula no le pasa nada. Y entonces lo que hizo Adrián fue mostrar además dónde ocurre el corte. Entonces clonó a la fodrina y la puso a interaccionar con la toxina. Y vean cómo esta es la toxina. Y fodrina empieza a desaparecer y empiezan a aparecer productos de degradación. La historia es muy larga, pero lo que hicimos fue tratar de ver dónde estaba el lado amino. No les voy a explicar, pero tenemos una proteína, una bandera que tiene glutatión S transferasa, y de esa manera pudimos detectar dónde está el lado amino. Y lo que queríamos saber es dónde estaba el lado carboxilo del corte. Y con eso podíamos saber entonces dónde se estaba cortando la proteína blanco, que es fodrina, y además pudimos mandar a microsecuenciar este fragmento para saber dónde ocurre el corte. Cuando lo mandas a microsecuenciar, entonces puedes encontrar el sitio de corte de la toxina. La toxina corta la fodrina entre una metionina y una valina. Y si tú cambias esa metionina y una valina por mutagénesis sitio dirigido, pues entonces ahora la toxina no va a reconocer ese sitio y no lo va a poder cortar. Y entonces vean cómo ahora ya no la puede cortar, ¿ok? Y entonces de esa manera pueden encontrar todo el mecanismo, desde cómo se secreta, dónde hay un receptor, las vesículas cubiertas de clatrina, se va al endosoma temprano, al aparato de Golgi, al retículo endoplásmico, atraviesa el traslocón, encuentra fodrina y la corta, redondea las células y las despega. Vean cómo podemos empezar desde un pequeño indicio para entender cómo funciona. Esa es la microbiología celular, pero eso solamente es de una toxina PET, es solo una pieza del rompecabezas. Hay que saber qué es lo que tienen todas las proteínas que contiene una bacteria que pudieran estar dañando a la célula, y entonces de esa manera vamos a entender perfectamente bien cómo funciona una infección desde el punto de vista la interacción entre la bacteria y las células epiteliales intestinales. El trabajo que les acabo de mostrar inclusive fue portada de una revista hecha nada más por dos mexicanos, el estudiante de doctorado y yo, que estaba dirigiendo al estudiante de doctorado. ¿Ok? Y entonces ahí nos dieron la portada de la revista, y a lo largo de todos estos años cada uno de estos muchachos ha trabajado con diferentes factores, y así vamos entendiendo cómo funciona. Este es el trabajo de Adrián Canizales, pero también Jorge Vidal, Raúl Nava, Miguel Betancur, todos han participado en poder entender cómo funcionan estas bacterias. Y aquí también coloco a los colaboradores en Florida, en Maryland, en la Facultad de Medicina, en Johns Hopkins. Y aquí les muestro ahora los muchachos que están en mi laboratorio, mi grupo, que ahora está trabajando en diferentes aspectos de esta interrelación. Les invito a que revisen la página del departamento para que vean no solamente lo que yo hago, sino que vean todo lo que hacemos en el departamento. Puedan escribirnos, nos podemos estar escribiendo mensajes para conocernos mejor. Y este es mi correo de el Simvestab. Pues muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, me avisa, por favor. Le agradecemos, doctor Fernando. Parece que no hay preguntas, no me han mandado ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Sí. Creo que con esto, sí, no hay preguntas, Fernando. Gracias.
por su participación. Con esto terminamos la segunda ronda de sesiones. No sé si haya alguna otra pregunta que quisieran que se contestara o que alguno de nuestros expositores nos pudieran contestar. Si no, pues les agradecemos mucho el haber asistido. Les invitamos a la siguiente parte de este Biosimbes en el Departamento de Biología Celular, que es el conversatorio que vamos a tener con los estudiantes de posgrado. Aquí podemos ver, les pedimos que se registren. Esto va a ser el jueves 7 de abril a partir de las 10 de la mañana. Aquí está el registro con el correo electrónico para registrarse con la encargada de la coordinación, la licenciada Clara Hernández. De mi parte sería todo y les agradecemos mucho su participación. Les agradezco también a todos los profesores que han participado. Gracias y que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias.